Muy buenas tardes, estábamos con un problema de conexión, parece desde el instituto, les pido disculpas, ahora sí, ya estamos. Esperamos 5 minutitos que se sumen sus compañeros y empezamos, ¿sí? ¿Cómo están? Miguel, leí tu mensaje, no te respondí, ya te voy a responder, porque ya justo estaba de camino a casa. ¿Miguel fue la que me mandó? No era Miguel. Sí, era yo. Gracias. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Te adelanté ahí algunos horarios, porque si no es medio complicado hacerlo. Gracias. No, de nada, ya te respondo, ¿sí? Dale. Ahí estamos. Ahí aviso. Ahí aviso que ya estamos en línea. Bueno, ¿tienen alguna consulta respecto a las cosas que vimos la clase pasada? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Nosotros vamos en la segunda clase o la tercera, chicos? La tercera clase. Bien. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, profe. Hola, Pamé, ¿cómo te va? Bueno. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Pamé? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. Profe, yo en el grupo mandé un video que me mandó el doctor con el que trabajo. Ajá. El profe Gustavo me dijo que le consultara. No sé si lo vio. En el grupo lo mandé yo. Ah, este de planes hasta 20 gigas para navegar. Sí. Sí, él quería saber cómo se llamaba ese formato. A ver. Eso en realidad son, o sea, no sé a qué se refiere, al tipo de publicidad que está haciendo el anunciante o al formato del video en sí. El video se llama, en realidad eso es un video, pero es con animación, ¿sí? Son placas animadas, básicamente, digamos. O sea, no tiene generación de contenido original, sino que un diseñador hace todos los elementos y después se anima. Si es que te referías a eso, es un video animado con gráfica, ¿sí? Perfecto. Eso lo hace un diseñador. No, Movie Maker se llama el especialista o generador de contenido audiovisual. ¿Cómo se llama, perdón? Movie Maker o generador de contenido audiovisual. Yo, por ejemplo, tengo una persona que se dedica exclusivamente a hacer eso. El diseñador le genera todos los diseños y esta persona anima el video. Ah, bien. Bien, bien. Eso le voy a decir entonces ahora a él. Claro, porque por ahí el diseñador, hay algunos diseñadores que sí lo pueden llegar a hacer,
si es que tienen conocimiento de edición. Viste, hay gente que por ahí es más curiosa que otra, digamos, y desarrolla habilidades extras a las de su profesión. En la facultad no les enseñan a los diseñadores a hacer eso, pero puede que alguno lo sepa hacer. Yo lo sé hacer, por él, y no soy diseñadora. Le pido al diseñador que me pase las cosas y él, si yo tengo tiempo, lo hago. Pero bueno, ahora como nosotros ya hacemos mucho contenido de ese tipo, directamente contraté a una persona que se dedica a hacer eso. Listo, buenísimo. Gracias. De nada. Bien. Bueno, vamos a empezar la clase, ¿sí? ¿Alguien me puede recordar si ya hemos visto Instagram? Sí, ¿no? Fue lo último que vimos, que yo compartí pantalla en el celular. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver el administrador de anuncios de Facebook. El administrador de anuncios de Facebook es la plataforma a través de la cual nosotros hacemos la publicidad paga en Instagram o en Facebook, ¿sí? ¿Qué hicieron ayer? Quiero que charlemos un poquito primero, antes que nada, de lo que pasó ayer con la caída mundial y masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Se vieron afectados sus negocios y su actividad comercial por la caída de estas plataformas, ya sea en el trabajo o con sus emprendimientos particulares? Vane dice que no. No, yo no. En mi caso no, profe. Sentí alivio. Bien, sentiste alivio. Hay mucha gente que sintió alivio. ¿Por qué sentiste alivio? Había como más paz en el mundo, ¿no? Ay, profe, sí, tengo 300 grupos y ya me hartan la vida. La verdad que se siente una paz. Pero sí escuché que perdió muchísimos millones de dólares la caída. Hace rato que me venía manejando, escuchaba eso. Sí, obviamente hubo una pérdida muy grande porque, bueno, hay muchas empresas que tienen basada su estrategia comercial en estas plataformas. Entonces, hubo una caída, una pérdida económica muy grande. Bien, pero vos me decís que sentiste alivio. Perfecto. Después Giselle me decía que tampoco se había visto afectada. En mi caso, al menos donde yo trabajo, no trabajo con WhatsApp, entonces lo único que yo utilizo es internet. Y bien. No, la verdad que no lo utilicé, hice otras cosas. ¿Con qué se comunican ustedes entre el equipo, digamos? Nosotros en mi trabajo, como estamos en atención al público, solamente estamos en internet, digamos, únicamente. Bien, después todo en personal. Claro. Cara a cara. Sí, entonces no. Perfecto. Al menos a nosotros no, digamos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que sí se haya visto afectado? Bueno, me gusta que nadie se haya visto afectado. No sé si me gusta o me preocupa. Digamos que me gusta, porque bueno, que no se hayan visto afectados es súper positivo, obviamente, pero algo que sí hay que tener en cuenta, chicos, es que bueno, la enseñanza más grande por ahí que deja toda esta situación es el tema de que como empresas no podemos, o como emprendimiento, lo que fuera, el proyecto que tengamos, grande o chiquito, lo más grande o lo más chiquito que sea, no podemos basar o dejar nuestra estrategia, digamos, comercial y sobre todo nuestra estrategia de ventas en manos de un solo grupo corporativo o un solo proveedor, básicamente, ¿sí? Veamos o pensemos que Instagram, WhatsApp y Facebook nos están proveyendo de un servicio. No podemos dejar toda nuestra estrategia en manos o que dependa 100% de un solo proveedor. ¿Por qué? Porque básicamente cuando pasan cosas como estas nos vemos muy perjudicados. Yo ayer subí a redes algo súper importante que es esto de la omnicanalidad o de poder estar presentes en distintas plataformas de contenido a la vez. Básicamente por una cuestión de poder estar en contacto con el cliente desde muchos lugares y por toda esta otra cuestión que es tener un plan B en caso de que alguna de estas falle. Son todas aplicaciones de las cuales, digamos, nosotros no tenemos el control, ¿sí? De todo lo que sea internet, nosotros no tenemos el control. De algunas cosas podemos inferir o podemos controlar, por así decirlo, un poco más, pero el control al 100% no lo tenemos, ¿sí? De Facebook, Instagram y WhatsApp, por ejemplo, son variables a las cuales nosotros no podemos controlar. Por ahí un mail o una página web, de cierta manera las podemos controlar un poquito mejor. Pero bueno, si se cae internet o si se cae, no sé, el servidor, estamos en la misma situación.
Entonces, una cuestión súper importante es que ustedes sean capaces siempre de gestionar sus contactos o clientes potenciales, o también llamados en marketing leads, los leads, leads, se escribe, y que sean capaces de armar una base de datos y que tengan, digamos, la manera de ponerse en contacto con sus clientes de distintas formas, por WhatsApp, por llamado, por mensaje, por redes, por mail, ¿sí? Cosa que de esta manera ustedes no se vean afectados. Porque, a ver, fue una caída chica, digamos, o sea, se cayó 6 horas, no sé, para algunas empresas obviamente representó pérdidas millonarias, pero hagamos de cuenta que mañana, no sé, Facebook tiene una demanda y tienen que cerrar la plataforma porque violan datos y no sé, distribuyen la información privada de la gente y alguien logra ganarles un juicio y la plataforma tiene que cerrar WhatsApp, Facebook, Instagram. Siendo muy catastróficos, obviamente, ¿no? Quedamos muy en la nada misma, ¿sí? Entonces, más allá de que nos lleve tiempo y de que por ahí demande ciertas habilidades, es sumamente importante que nosotros tengamos otras maneras de estar en contacto con nuestros clientes, porque, bueno, no estamos exentos a que nos pasen cosas como estas. Ni siquiera eso, nos hackean la cuenta o perdemos el celular, chau. Perdemos el acceso a todos nuestros clientes y a nuestra base de datos porque perdimos el teléfono, por ejemplo. Entonces, siempre hay que tener alternativas, ¿sí? Joaquín, no sé si vos querés decir algo porque se me prende tu coso como de que estás hablando, pero no te escuchamos. Ah, perdón, no, 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 me olvidé de apagarlo, perdón, perdón. Ah, bien, entonces debe ser que era por un sonidito del ambiente que se te activaba. Bueno, perfecto. Bueno, dicho esto y dada esta reflexión, no sé si alguien tiene algún punto de vista o quiere comentar algo acerca de todo lo que pasó, si leyeron algo importante que quieran compartir con sus compañeros. Al menos, Alan, a todos. Hola, ¿cómo estás, Abigail? Bien. Estoy viendo muchos videos después de todo esto, volví a entrar a Instagram, la gente cómo estaba reaccionando, que se cayó y todo. Y estuvo buenísimo ver cómo estaban intentando ver otras aplicaciones para, por si llega a volver a pasar esto, como Telegram, por ejemplo. Bueno, Telegram salió súper, súper, súper beneficiado en todo esto, porque se dieron de alta un montón de usuarios, hoy hay ya casi 5 o 6 veces más cantidad de usuarios de lo que había activos antes, y bueno, Twitter también. Ambas plataformas es como que explotaron en cuanto a la cantidad de usuarios nuevos y a la cantidad de contenido que se compartió en esas plataformas. De hecho, Telegram no funcionó del todo bien ayer. No sé si les pasó que mandaban un mensajito y demoraba en entregarse a la otra persona, pero bueno, era porque el servicio estaba obviamente saturado. Pero sí, muy bueno tu aporte y bueno, yo también, yo ya la usaba Telegram. La uso mucho con mis clientes para que ellos nos manden las fotos del contenido que sacan o generan en sus locales, porque en Telegram no se baja la calidad de los archivos, entonces ya estamos acostumbrados a usarla. Y otra plataforma que también usamos con el equipo es Asana, que es el gestor de proyectos que les mostraba la vez pasada, que con ese, no sé si se los mostré a ustedes. ¿Se los mostré a Asana, Miguel? ¿Te acordás? No, 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 ¿No? no. Ah, bueno, usamos Asana con el equipo, que es un gestor de proyectos, así como Trello, no sé si los conocen, que nos ayudan a llevar el día a día de las tareas, las cosas que hay pendientes, las cosas que hay que hacer en el día, para organizar básicamente todo con metodologías ágiles. Así que bueno, yo con el equipo no quedé incomunicada, pero con mis clientes sí. En gran parte fue también un respiro para nosotros, para poder ponernos al día con un par de cosas que teníamos atrasaditas. Entonces también nos benefició, digamos, básicamente la caída como agencia, claramente a nuestros clientes no. Pero bueno, en nuestros clientes acá todavía en el NOA, por así decirlo, hay como que todavía no dependemos 100% de las redes, porque todavía no llegamos al proceso de digitalizar 100% nuestros negocios. Estamos como un paso más atrás y que en situaciones como esta no nos ven, no nos perjudica tanto. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Hoy día les voy a enseñar cómo se hace publicidad en Facebook a través del administrador de anuncios, ¿sí? El administrador de anuncios es la plataforma que a nosotros nos permite pautar, es decir, cederle dinero a Facebook para que nos pueda
visibilizar o mostrar los anuncios que nosotros queremos hacer, ¿sí? Yo me mareo un poco porque tengo 3 clases simultáneas, me ha puesto el instituto. Por eso es que a veces cuando les pregunto si ya los vimos o no, nunca me pasó esto, voy a tener que empezar a anotar lo que vemos en cada clase, porque no sabía que me iba a pasar esto, de que no sé bien qué es lo que vimos y qué no. Así que a partir de ahora voy a dejar anotado. Nunca me había pasado que me pidieron que dé 3 cursos de forma simultánea, uno el martes, otro el miércoles y otro el jueves. Así que bueno, para la próxima empiezo a anotar. Les voy a compartir pantalla. Vanessa, si vos me puedes recordar un poquito qué más vimos además de Instagram la clase pasada, te agradecería un montón. Vos me te olvidaste pasarme la contraseña. Ah, mira, de tu Instagram. De Instagram. Qué cagada, porque no me la acuerdo. ¿Vos no me la mandaste por WhatsApp? No, mamita. Yo esperé que vos me la mandé. No la tengo, mi hijita, después te la paso por privado y nunca te acordás. ¿Y cómo se llamaba tu cuenta de Instagram? Viene y raíz en Ara. Ah, Quiroga, Quintana. Quinteros. Quinteros. Ahí te digo cómo es. Bueno, ya te la paso. Quinteros. Siempre uso la misma, así que no hay forma que no me la acuerde. Sí, fantástico. Bueno, después, ¿qué otra cosa hicimos? Vimos Instagram, ya las vinculamos a las cuentas, ¿no es cierto? Yo lo que tenía duda es cómo yo puedo tener mi Instagram personal y cómo vinculo el otro. O sea, ¿cómo lo abro desde mi celular al otro, al que vos me creaste? Bueno, eso no les expliqué. Les voy a explicar, me voy a conectar con el celu para explicarles eso. Instagram nos da la posibilidad de abrir 10 cuentas de forma simultánea, ¿sí? Vamos a cerrar sesión acá. Vamos a salir de esta cuenta. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta personal y la cuenta de Paris, del local, vinculadas. Ah, vos inicias sesión con una y se inicia sesión las dos. Claro. Y no sé cómo. De cuentas. Bueno, yo eso lo recomiendo siempre y cuando ustedes no le digan a, por ejemplo, un vendedor, ¿sí? Que abra las cuentas y las vincule. Porque, ¿qué pasa? Si cualquier persona que entra a la de Paris va a tener acceso a la tuya, digamos. Y cualquier persona que tenga acceso a la tuya tiene acceso a la otra. Yo no lo recomiendo por eso, por una cuestión más que nada de que yo no lo hago en la agencia, ni los chicos tampoco, porque si no, se nos abrirían las cuentas personales nuestras. Igual que cuando el cliente quisiera entrar a su Instagram, se le abriría lo nuestro. Pero es una forma también de agilizar, por así decir. A ver. Vamos a entrar. Claro, pero si tengo las cuentas vinculadas, ¿la puedo conectar con la de Face? ¿O no? Sí, 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 porque eso se vincula solamente por el tema del centro de cuentas, para el inicio de sesión, digamos, para agilizar el inicio de sesión. No tiene nada que ver con la cuestión de la vinculación a una fanpage. Ah, ok. ¿Y si las quiero desvincular, se puede o no? Sí, pero es más engorroso ese tema. Ya te voy a pasar después un videito para que lo hagas. Claro. Bueno. Dale, gracias. Ahí estoy con el cel. Voy a compartir pantalla. Como les decía, Instagram nos da la posibilidad de poder justamente iniciar sesión con varias cuentas a la vez. Ahí tengo un mensajito. Ahí leo tu mensaje, Miguel. Te pasé ahí una captura, porque yo me puedo loguear, tengo 2 cuentas en Face. Pero no sé qué, alguna macana me mandé cuando me quis, cuando ahora me estoy intentando leerme de la PC y me aparece este mensaje. ¿Y ese correo es tuyo? Sí. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, entrá y fíjate que te tienen que haber mandado un código de verificación. Es una medida de seguridad para evitar hackeos, por así decir. Debe ser por lo que estás entrando desde un dispositivo en el que muy pocas veces inicia sesión.
Para que se perdida. Bien. Mientras vos haces eso, yo voy explicando lo otro, avísame cualquier cosa. Bien. Para poder iniciar, ven si se fijan acá, yo tengo varias cuentas ya abiertas, iniciadas la sesión, digamos, ¿sí? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uy, bueno, siete, ocho, nueve, y ahora voy a abrir una más, ¿sí? Voy a abrir la de su compañera Vanessa, a ver si nos acordamos la clave. Era, ¿el usuario era bienes raíces o inmobiliaria, Quintero? Bienes raíces. Vamos a poner acá. Ahí está, mirá. Bienes raíces Quinteros. Vamos a escribirlo. Bienes raíces bajo Quinteros. Les explico cómo es para iniciar sesión. En varias cuentas. Para iniciar sesión en varias cuentas, ustedes lo que tienen que hacer es, si se fijan acá abajo, está la casita, la lupa, el cosito de reel, el cosito de tienda, y después está nuestra foto de perfil, ¿sí? O la personita. Tenemos que mantener ahí apretado, ¿sí? Mantenemos ahí apretado un ratito largo, casi 3 segundos, o 2, y se nos va a abrir como un menú desplegable con todas las cuentas que tenemos ya abiertas, ¿sí? En general a ustedes les va a aparecer una sola o quizás dos. Para abrir otra cuenta, tienen que tocar sobre el botón agregar cuenta y el signo más. Este que me aparece acá al final, ¿sí? En la parte inferior de la pantalla. Tocamos ahí y dice iniciar sesión con una cuenta existente o crear una cuenta nueva. En nuestro caso, vamos a iniciar sesión con una cuenta existente, que es la cuenta que ya hemos creado, ¿sí? Entonces ponemos acá, iniciar sesión con una cuenta existente, y acá yo voy a escribir cambiar de cuenta, vamos a poner bienes. Ay, Sol, para, me perdí. ¿En dónde lo pusiste? Sí, yo también me perdí, puede ir. Vamos de vuelta. Yo entro a Instagram, ¿sí? Vamos a ir de vuelta desde el paso C. Entramos a Instagram y acá se nos abre nuestro perfil, ¿sí? El perfil de nuestra cuenta. Para poder iniciar una nueva sesión con una cuenta distinta, nos vamos a fijar que tenemos la casita, tenemos la lupa, tenemos el que es para ver Reels, tenemos la tienda y después tenemos nuestro perfil. Vamos a mantener apretado un ratito largo sobre el botón de nuestro perfil. Mantenemos ahí apretado en el botón de nuestro perfil. Sí, y nos va a aparecer nuestra cuenta y la posibilidad de agregar una cuenta nueva. ¿Les aparece, Vanessa? Sí, sí. Y ahí que pongo iniciar sesión en una cuenta existente. Iniciar sesión en una cuenta existente. Y ahí... Sí. Les va a pedir que escriban el nuevo nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que quieren abrir. Dice ¿Pudieron? Cambiar de cuenta y registrarse. Iniciar ¿Cómo? Sesión. Abajo dice cambiar de cuenta. Iniciar sesión con una cuenta existente o iniciar sesión solo, es lo mismo, ¿sí? Iniciar ese sesión. Botón tienen que buscar. ¿Profe? Sí. No me aparece a mí. ¿Cómo te sale? Estoy con la compu. En el celular sí sé que me aparece. En el celular, porque en la compu no se pueden abrir varias cuentas de forma simultánea. Recordemos que Instagram es una aplicación móvil. Bien, ¿sí? Bien. Solamente van a poder hacer esto desde el celular. Bien. Ahí que pongo el celular. Pone bienes raíces, yo bajo Quinteros. Pero no puedo porque yo pongo iniciar sección y me sale error, no pudimos completar tu solicitud. Debe ser que está andando mal entonces tu internet o tu Instagram. Cerralo y vuelve a intentar enseguida. Bueno. Miguel, ¿pudiste hacer lo que estabas haciendo con tu Facebook? Que recién me avivé que esa es otra cuenta que le creé a otra persona. Pero yo intento loguearme, digamos, con mi Face y me pide como si fuera que me estoy intentando loguear con esa que yo no quiero. Claro, tu nombre de usuario es otro y está asociado a otro mail, ¿no es cierto? Creo que por ahí vienen los tiros, ¿eh?
Claro, puede ser que si no haya ahí una confusión. Lo voy a tener que verificar con, cuando esté en esa oficina, en esa casilla. Perfecto. Dame un segundito. Es que las chicas me gestionan el WhatsApp de la agencia y le ponen, sí, ya te llamo y yo estoy ocupada. No la voy a poder llamar. Bien, sigamos. Ahora, eso es para iniciar sesión con Instagram, ¿sí? Después, por ejemplo, que querramos cerrar sesión de la cuenta, lo que tenemos que hacer es entrar al perfil. Vamos al perfil que queremos cerrar sesión. Para cambiar, simplemente mantenemos apretado un rato largo y elegimos el perfil al cual queremos ingresar. Por ejemplo, este o este. Podemos iniciar sesión en cualquier perfil, digamos, y ya directamente no tenemos que poner la contraseña ni nada. Ahora, si queremos cerrar sesión, vamos a entrar al perfil que queremos cerrar sesión. Vamos a ir a las tres rayitas que están acá en la parte superior derecha de Instagram, ¿sí? El panel de control, este que está acá en la parte superior derecha, las tres rayitas como una forma de una hamburguesita. Tocamos ahí, ponemos configuración, vamos al final de todo, y acá dice salir de todas las cuentas, salir de bienes raíces, Quinteros, agregar una cuenta, y acá, donde dice centro de cuentas, está esa opción que recién comentaba su compañera, que es para lo que tiene que ver con iniciar sesiones en muchas cuentas de forma simultánea. Se puede configurar el centro de cuentas, y de ahí nosotros elegimos como una cuenta madre, y después qué otras cuentas queremos asociar a ese perfil. Yo no lo uso, porque como les digo, me complicaría la cuestión, ¿sí? Si yo pongo mi perfil, centraría, digamos, a todas las cuentas de los negocios, y a la vez cuando los chicos gestionaran las cuentas de los negocios, se les abriría el mío, porque todas las cuentas inician sesión de forma simultánea. No es que podemos elegir cuáles sí y cuáles no. Una vez que las incluimos en ese centro de cuentas, se inician sesión de manera simultánea todas en cualquier dispositivo. ¿Bien? Simplemente para salir ponemos salir de bienes raíces Quintero, salir, y ahí como verán, se me libera nuevamente el espacio para poder abrir la décima cuenta. ¿Sí? Bien, eso es todo en cuanto a la parte inicio de sesión en Instagram, que por ahí había quedado pendiente, está bueno que me lo hayan preguntado, porque es algo súper útil que les va a servir mucho. ¿Sí? Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla con el celular, voy a salir y vamos a ver Facebook, ¿sí? Vamos a empezar a ver el administrador de anuncios de Facebook. Quiero que me cuenten, ¿alguien alguna vez hizo ya publicidad en Facebook paga? Levanten la manito esa que nos da el Zoom y cuéntenme si alguna vez hicieron publicidad paga en la plataforma. Una vez, pero hice de Instagram. Bien, Zaira hizo de Instagram. ¿Vos, Noé, qué hiciste? ¿Instagram o Facebook? Yo hice de Facebook. Perfecto. ¿La hiciste a través del botón de promocionar o con el administrador de anuncios? Ahí no me acuerdo. Y porque hice varias veces y toqué cualquier cosa hasta que me promocionaron. Pero bien. No sé cuál. No sabes bien, bien qué es lo que hiciste, digamos. No. No sé. No sé, porque una fue muy fácil, o sea, me cobraban creo que 200 pesos, y la siguiente fue como que me cobraron bastante, iban promocionando por día y gastando la plata por día, que eso la primera vez no me pasó, y ahí que ya no entendí nada, entonces ya no lo hice más. Ahí dejaste de hacer por las dudas. Sí, porque después me vino medio rara la tarjeta. Bien, claro. Y ahí te asustaste. Y ahí me asusté porque no era... Salí perdiendo. Bien, pero bueno, perfecto. La primera vez sí estuvo bueno. Buenísimo. Nadie más hizo entonces, solamente Zaira y Noé. Bueno, vamos a empezar. Esto que le pasó a Noé es muy común y por ahí la gente piensa que Facebook estafa o Facebook roba. Y en realidad pasa que hay dos tipos de presupuesto. Hay un presupuesto total y un presupuesto diario.
Y el error más común es que la gente cree que va a gastar algo en total, ¿sí? Pero en realidad en la configuración está puesto para que se gaste eso por día. Entonces ahí es cuando pasa esto de que se gastó de más o más de lo que yo estaba previsto, o creo o pienso que Facebook me está robando, ¿sí? Pero bueno, es por una cuestión de configuración que ahora les voy a explicar bien cómo funciona. Para hacer publicidad en Facebook y en Instagram, pero sobre todo en Facebook, hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Tenemos una manera que es bastante sencilla, bastante práctica y bastante ágil, que es, digamos, por así decirlo, la última modificación que hizo Facebook a su plataforma realmente significativa, que nos da la posibilidad de hacer publicidad sin ser expertos, ¿sí? Simplemente tocando el botón de promocionar y siguiendo los pasos o completando los campos que me pide la pantalla. Y hay otra forma que es a través de un administrador de anuncios, que es la forma profesional de hacer publicidad y es la forma que yo les voy a enseñar, ¿sí? El administrador de anuncios de Facebook es una plataforma que básicamente lo que busca hacer es darnos a nosotros todas las herramientas para que podamos cumplir con nuestros objetivos comerciales y con nuestros objetivos de promoción. Dentro de ese administrador vamos a tener la posibilidad de elegir entre muchos objetivos o distintos, digamos, intereses para poder promocionar, ¿sí? La idea del administrador de anuncios es que nosotros podamos hacer promociones para nuestro negocio de una manera mucho más profesional que si lo haríamos directamente desde la plataforma. Ahora les voy a mostrar la diferencia, digamos, que hay entre una forma de hacerlo y otra. Yo muchas veces hago directamente desde la plataforma porque me parece o me resulta por ahí mucho más rápido. Pero uso esa acción o esa herramienta solamente cuando ya tengo el público bien definido, ¿sí? Entonces ahí como ya me quedan grabados, directamente lo paso selecciono el público que yo ya seleccioné previamente desde el administrador profesional y listo, ¿sí? Bien, para entrar al administrador, a ver, vamos a mostrarle primero esto que les decía de las dos posibilidades de hacer publicidad. Esta es una posibilidad que es básicamente la de agarrar un anuncio que tenemos, vamos a entrar a la fanpage. Agarro una publicación que hice y toco en el botón promocionar. Por ejemplo, este, ¿sí? Toco acá y pongo promocionar publicación, o toco acá y pongo promocionar publicación. Ahí Facebook nos abre una plataforma bastante sencilla, muy fácil de manejar, digamos, y con pocas posibilidades de hacer cosas, de seleccionar alternativas de segmentación, pero puedo terminar haciendo una publicidad de forma sencilla, ¿sí? Por ahí lo que no voy a poder hacer es evaluar los resultados de una manera amplia, o no voy a poder segmentar por intereses muy específicos. Es algo mucho más general. Y por a otro mí, lado... En vez de salirme... Sí. A mí en vez de salirme crear, o sea, lo de la publicidad, me sale crear anuncio. Es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. ¿Es lo mismo? Sí, okay. Es lo mismo. Promocionar publicación, crear anuncio, vendría a ser lo mismo, ¿sí? Quiere decir lo mismo. Bien, ahora, para entrar al administrador de anuncios profesional, tenemos tres formas de hacerlo, ¿sí? Tenemos la forma de hacerlo directamente desde acá, desde la barra de búsqueda, o podemos hacerlo también desde la plataforma de Facebook, ¿sí? En general, a ustedes no les va a aparecer acá, en esta parte, a la mayoría no le aparece el botón de anuncios. A medida que lo empiecen a utilizar más, van a ver que les va a empezar a aparecer cada vez más arriba. Fíjense, del lado izquierdo de la pantalla tenemos acá una barrita que se llama administrador de anuncios, ¿sí? ¿A alguien
no le aparece. Si no le aparece, desliza hasta el final, que este botón es, esta sección es larga, un panel de control. ¿La encontraron? ¿Hay alguien que no la encuentre? ¿Esto es solo desde la PC solo o desde el celular no te permite visualizar este modo? Porque yo no me solo puedo... desde la PC. Ah, bien. El celu no tiene la posibilidad de acceder a este administrador de anuncios. Bien. El celu tiene una plataforma, ¿sí? Si vos te descargas, después les voy a enseñar eso, pero hay una app, ¿sí? Hay una app que es el administrador de anuncios móvil, digamos. Pero también es bastante sencillo, no tiene las mismas posibilidades que este que vamos a ver ahora. Esta forma, digamos, la forma profesional, se hace solamente a través de PC. No se puede hacer de otra manera. Sol, ¿y por qué no puedo loguear, digamos, si yo abro el Facebook, y por qué me manda ahí a la pantalla que te mandé yo si yo quiero entrar a otra página? No sé, la verdad. Por ahí, si filmate un videíto, veo qué es lo que pasa, pero no hay un conflicto ahí con tu IP, me parece, con tu compu. No sé si detecta que por ahí es un dispositivo que no está autorizado o estás iniciando sesión con un nombre de usuario equivocado. La verdad que no sé por qué te está mandando eso. Por ahí hacelo y si querés mandarme un video y lo reviso. Profe. Bien. Sí. Profe, ¿centro de anuncios es lo mismo? No, centro de anuncio no es lo mismo. El centro de anuncio es para empresas. O sea, yo, por ejemplo, como Marketing Naranja, lo utilizo. Es mucho más complejo, no lo vemos en el curso. Y ese, el centro de anuncio es lo que permite hacer es administrar muchas cuentas con muchas billeteras por separado, digamos. ¿Sí? Nosotros acá vamos a ver el administrador de anuncios, que es para emprendedores, ¿sí?, que quieren hacer publicidad con sus negocios. Exactamente igual, pero tiene una parte de configuración inicial distinta, digamos. No me sale, sale a mí con, lo que usted dice. Escuchame, ¿te sale con estos dibujitos, con las tres rayitas, o te sale con algo en color naranja? No me salen esas tres rayitas. Claro, es que es este, ¿ves? Centro de anuncios, es otro. Bueno, si no les aparece desde acá, no hay problema, porque tenemos una segunda manera de ingresar. Directamente ponemos acá, en la barra de búsqueda, si se fijan acá, ponemos facebook.com/ads, así como lo estoy escribiendo yo, manager. facebook.com/ads manager. Sí o sí, antes tienen que haber iniciado sesión, ¿sí? Si ustedes no inician sesión, no van a poder hacer publicidad. Facebook necesita que haya un usuario logueado en la computadora para tener referencia a qué usuario o a qué cuenta tiene que abrir. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá Ads Manager y apretamos Enter. Profe, ¿en el celular en qué parte está? Como les decía, en el celular no se puede hacer esto. ¿Sí? Esto es simplemente desde la PC. Bien, gracias. De nada. Después les voy a explicar cómo se hace desde el celu. Pero es a través de una app. Igual, los que no tengan el celular, los que no puedan iniciar sesión en la compu ahora, porque no la tienen o lo que fuera, miren, ¿sí? Porque ahora yo les voy a explicar todo. Ustedes no van a hacer nada. Solamente yo les voy a explicar todo de cómo es la plataforma, se las voy a presentar para que ustedes la conozcan y vean básicamente cuál es su estructura y puedan entender cómo funciona, ¿sí? Porque por ahora ustedes no van a hacer nada, así que no se preocupen. Por ahí, si no tienen la compu para iniciar sesión, no hay problema y no van a estar impedidos de nada, porque por lo menos esta primera hora, hora y media, vamos a hacer todo trabajo de recorrido de la plataforma, en la cual yo les voy a explicar algunas cuestiones, ¿sí? Cualquier consulta que vaya surgiendo o cualquier duda que ustedes vayan teniendo, me van diciendo. Ahora, los que están con compu, ¿pudieron ingresar a esta parte? Yo les voy a pedir que si pudieron ingresar, detengan ahí sus compus, entren al Zoom, y vean bien todo lo que yo les voy a ir explicando, ¿sí?
vean todo lo que yo les voy a ir explicando, porque para mí es súper importante que ustedes en este momento entiendan más que nada cómo funciona la plataforma y cuál es su estructura. Que cada cosita que yo les vaya diciendo, ustedes vean dónde está ubicada, no que lo vayan memorizando, pero sí que vayan razonando las cosas que yo les voy explicando. ¿Bien? Entonces entramos a administrador de anuncios. Entrá si querés, pero hasta esta parte nada más. Si no, mirá mi pantalla nada más, porque yo no les voy a pedir que hagan nada ahora. Les voy a explicar, ¿sí? Si no querés entrar, no pasa nada. Después igual yo vuelvo a explicar cómo se ingresa y ya en el momento que ustedes tengan que hacer parte práctica, si no lo han podido hacer, los voy ayudando uno a uno, ¿sí? Bien. Acá estamos en el administrador de anuncios. Como verán, yo acá tengo dos cuentas, ¿sí? Tengo esta porque este, que era un cliente mío, me la delegó para que yo la pudiera administrar. Y bueno, ahora ya no estamos trabajando juntos. Pero bueno, la sigo teniendo como cuenta, digamos. Ya después me voy a salir para evitar problemas. Y después, por otro lado, está la mía, ¿sí? Mi cuenta personal. La cuenta que yo hago publicidad para algunos de mis clientes. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer publicidad es elegir con qué cuenta queremos trabajar. En general, acá a ustedes les va a aparecer solamente la de ustedes, que aparece con su nombre de usuario, ¿sí? Entonces vamos a poner acá Sol Gutiérrez Mora, y acá ya entro a mi administrador de anuncios, ¿sí? Acá, si ustedes se fijan, voy a entrar al centro de cuentas del cual yo hago publicidad para mi cuenta y para las cuentas de mis clientes. ¿Bien? ¿Alguien conocía esta plataforma o le resulta familiar? ¿La vio en algún lado? Bien. No, pues a mí la primera vez. Primera vez, perfecto. ¿Nadie la vio entonces? Está bien, no está mal, no pasa nada si no la conocían, está bueno porque quiere decir que ninguno se va a aburrir en la primera clase, porque a veces hay algunos que ya la conocen un poco y bueno, prefieren o se aburren un poco cuando hago la presentación. Si nadie la conoce, está genial porque vamos a empezar desde cero y toda la información que voy a decir va a ser relevante para todos. Ahí se suma una alumna, Maricel. Bien, empezamos. Como les decía, esta es la plataforma por la cual se hacen los anuncios, ¿sí? Por la cual hacemos nosotros la publicidad para que Facebook nos promocione y nos viralice. Nosotros acá tenemos tres pestañas, si se fijan. Dice acá arriba campañas, ¿sí? Después acá dice conjunto de anuncios y acá dice anuncios, ¿sí? Esta es la estructura de nuestra campaña. Vamos a abrir un Paint para que ustedes, después les voy a pasar esta imagen. Es la única teoría que les enseño que por ahí no cambia o que se mantuvo estática a lo largo del tiempo. Nosotros, para poder lograr básicamente algo como esto, ahora les muestro. Nosotros, para poder lograr algo como esto, tenemos que hacer o tenemos que pasar por tres etapas. Para poder lograr una publicidad paga, ¿sí? Tenemos que pasar por tres etapas. Tenemos que pasar por la etapa de definir una campaña, ¿sí? O sea, un objetivo. La segunda etapa es el conjunto de anuncios. Y la tercera etapa, la final de todas, es esto que estamos viendo acá. El texto y la foto, ¿sí? Eso forma parte de la etapa 3, el anuncio, ¿sí? Nosotros, anterior a eso, tenemos que hacer otras cosas. Vamos a hacer de cuenta que campaña es la madre, por así decirlo, ¿sí? Es la madre, ¿sí? En la campaña nosotros lo que hacemos es definir el objetivo que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo queremos hacer nuestra campaña y en qué vamos a poner foco? ¿Sí? ¿Qué objetivos creen ustedes que puede haber? ¿Les suenan? ¿Algo que crean que puede ser
o sugerido? ¿Se imaginan qué tipo de objetivos tiene Facebook? No. Bien. Si nadie responde, yo tomo como que no sabe, ¿sí? O que no se imagina. Los objetivos que tiene Facebook son el de alcance, visitas al sitio web, más interacción con mi página, conseguir me gusta o conseguir seguidores. Esos son, digamos, los distintos objetivos. De acuerdo a lo que nosotros necesitemos para nuestro negocio, va a ser el objetivo que vamos a seleccionar. Una vez que elegimos el objetivo, llega la parte de elegir lo que sería, o de armar lo que sería el conjunto de anuncios, ¿sí? ¿Qué hay en el conjunto de anuncios? En el conjunto de anuncios, nosotros vamos a elegir todo lo que está referido a nuestro público objetivo, todo lo que está referido también a el tiempo de duración de nuestra campaña y lo que está referido al presupuesto, ¿sí? Vamos a poner entonces conjunto de anuncios. Vamos a poner acá dentro lo que definimos acá. Presupuesto, definimos público, objetivo, periodo de circulación y plataformas, o en realidad no son, sí, plataformas o formatos de visualización. Bueno, esto es lo que definimos en la segunda etapa, ¿sí? Y por último, viene el anuncio propiamente dicho, que como yo ya les había comentado, el anuncio propiamente dicho está referido a el texto y la fotito que estamos por mostrar en nuestro perfil o en nuestras redes, ¿sí? Vamos a poner así, aquí, texto y foto. Bien, esto ya se los voy a mandar por WhatsApp, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Vamos a ver acá un anuncio que les estaba mostrando referido a este tema, ¿sí? Como yo les decía recién, acá tenemos una publicidad, ¿sí? Esta chica es la genia de la publicidad digital. Me acabo de comprar un curso para hacer mejor segmentación con esta empresa que se llama Convierte Más, que está liderada por Vilma Núñez. Es muy genia. Y acá nosotros vamos a ver, nos aparece un cartelito que se llama debería aparecerme acá, porque estoy viendo esto con un signo de pregunta, y acá podemos ver qué segmento es el que utilizaron para hacer esa publicidad. Pero no me estaría apareciendo, che. A ver. Acá. ¿Por qué veo este anuncio? Y acá nosotros vamos a poder ver cómo MeToo hizo su publicación, ¿sí? Acá yo puedo ver que MeToo quiere llegar a personas que tienen entre 25 y 55 años, ¿sí? Yo, como yo definí mi fecha de nacimiento ahí, en esta etapa, bueno, yo estoy justamente dentro de su público objetivo. Si acá querría llegar a persona de 23, claramente yo no estaría,
¿sí? Otra cosa, intereses similares, similares a sus clientes. Identificó un grupo de clientes existentes que quería usar para buscar clientes similares. Usó el grupo de clientes existentes para buscar potenciales para su anuncio, ¿sí? ¿Cómo hizo? MeToo le dio una base de datos a Facebook y le dijo, búscame gente parecida a esta. MeToo quiere llegar a personas que hablan en español y quiere llegar a personas cuya ubicación principal es Argentina, ¿sí? Acá está toda la información referida a cómo MeToo hizo su anuncio publicitario. ¿Entienden? Como yo entro dentro de ese público objetivo, Facebook me lo muestra. Acá hay otra. ¿Por qué estoy viendo este anuncio? Veamos acá. Por ejemplo, dice, ClientGo quiere llegar a personas que creen que están interesadas en generación de leads. Acá lo que hizo Facebook es segmentar por intereses, ¿sí? ClientGo le dijo a Facebook, mostrame este anuncio a todas las personas que están interesadas en la generación de leads, ¿sí? Y acá están todos mis intereses, miren. Todo esto es lo que le interesó y que a mí también me interesa. ¡Wow! ¿Ustedes saben dentro de qué intereses los cataloga Facebook? Está muy bueno esto, ¿no, chicos? Nunca había visto esta parte. Acá está todo lo que a mí me interesa, ¿sí? Todo lo que Facebook determina que a mí me interesa. Si a mí hay algo de acá que no me interesara, yo directamente lo que puedo hacer es eliminar. Por ejemplo, veamos a ver. Bueno, acá hay muchas cosas que me interesan, o por mis clientes o por mí, ¿sí? Por ejemplo, farmacia, fabricación, tecnología, states, no sé qué es esto, lo vamos a eliminar. Derecho, no me interesa. Canto, tampoco. Son todas las cosas que Facebook detectó que a mí me interesan a lo largo de mi actividad, ¿sí? Entonces, cuando la gente, cuando los anunciantes, perdón, ponen alguno de estos intereses, a mí, obviamente, se me activan los anuncios, ¿sí? Bien, terminamos esto. Ahora, como yo les decía, cada uno de nosotros como anunciantes vamos a tener la posibilidad de configurar el objetivo de nuestra campaña, el presupuesto, el público objetivo, el periodo de circulación, o sea, desde cuándo hasta cuándo queremos que circule nuestra campaña, los formatos de visualización, o sea, dónde queremos que se muestre, el texto y la foto, ¿sí? Como verán, eso que nosotros vemos en Facebook es la última etapa. Hay un trabajo enorme previo a poner en circulación ese anuncio y a que el cliente simplemente lo vea. Tenemos que hacer todo esto que está acá súper a conciencia para que justamente nuestro anuncio sea efectivo y podamos optimizar nuestros recursos de la mejor manera posible, ¿sí? Todo eso se hace a través de este botoncito de crear. Pero además de eso, hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de armar un anuncio. Una cosa muy importante es el método de pago que vamos a configurar para nuestra cuenta, ¿sí? Nosotros tenemos que configurar el método de pago, es decir, darle a Facebook un medio del cual él nos pueda cobrar, ¿sí? Para hacer pagos tenemos distintas opciones. Podemos hacer pagos con tarjeta, podemos hacer pagos manuales, o sea, con RapiPago o Pago Fácil, y ahora Facebook también agregó la opción de hacer pagos con Mercado Pago, ¿sí? Yo les voy a explicar cómo se configuran los tres métodos de pago, básicamente para que lo miren, y la clase que viene les voy a pedir que traigan sus tarjetas para poder hacerlo, ¿sí? En el caso de que quieran hacer el pago con tarjeta. Si lo quieren hacer con pago manual, también les voy a mostrar ahora cómo se hace, y la clase que viene, cada uno va a generar su método de pago de acuerdo a lo que ustedes crean que es más conveniente y a las posibilidades que tengan dentro de su negocio, ¿sí? Bien, nosotros acá, además de tener esta pantalla que les estoy mostrando, donde podemos ver todos los anuncios que hicimos,
y además de eso podemos ver el conjunto de anuncios y las campañas. Si se fijan, de este otro lado tenemos varios botoncitos, ¿sí? Tenemos un botoncito que se llama página de inicio del negocio. Tenemos otro botoncito que se llama todas las herramientas. Después tenemos nuestra fotito de perfil, que es para volver a nuestro Facebook. Y además tenemos un resumen de la cuenta y las campañas que tenemos activas o en circulación, ¿sí? Ahora, para poder ver la configuración del método de pago, nosotros vamos a tocar en las tres rayitas que aparecen del lado derecho de la pantalla, abajo de la casita, y vamos a ver que nos aparecen 6 botones y abajo nos aparece una lista desplegable un poco más extensa, ¿sí? En general acá aparecen los botones que más utilizamos, o sea, los botones de acceso más rápido, digamos. Facebook trata de hacernos más fácil el trabajo y acá nos ponen los botones que más utilizamos. Por tal motivo, seguramente a ustedes les van a aparecer de diferentes maneras, ¿sí? A mí me aparecen estos porque son los que más uso. A ustedes quizás al comienzo este que dice facturación no les aparezca porque nunca han entrado a la parte de facturación. Pero después, a medida que entren, les va a aparecer. Bien, para configurar el método de pago, tenemos que ir al botoncito que dice configuración de la cuenta publicitaria, que nos puede aparecer acá en este acceso rápido o nos puede aparecer acá abajo, ¿sí? Configuración de la cuenta publicitaria. Vamos a tocar ahí. Profe, ¿es lo mismo configuración del negocio? No, configuración del negocio los va a llevar, les muestro para que vean, en el caso de que ustedes tengan muchas cuentas comerciales abiertas, los va a llevar a una pantalla similar a esta, ¿sí? Donde yo puedo elegir la cuenta que quiero trabajar y hacer otro tipo de configuraciones. Esto en general es solamente para las agencias. Ustedes como emprendedores no toquen en ese botón porque les va a generar confusión, ¿sí? Recuerden. A mí solo me sale configuración del negocio. No me sale configuración del otro. Bien, ¿te fijaste más abajo? Sí. Estoy... El último abajo que me sale es administrador de ventas. No. Fíjate donde dice publicidad, quizás te aparezca configuración de la cuenta publicitaria. Desliza un poco más abajo. Si no te aparece, que es raro que no te aparezca, te debería aparecer. Ahí me apareció. Bien. Si no les aparece acá arriba, entre los botones principales, recuerden lo que les decía, pueden deslizar hasta abajo y poner en configuración de la cuenta publicitaria, que ahí les aparece. Sí o sí tiene que aparecerles ese botón. Una vez que tocamos ahí en configuración de la cuenta publicitaria, les va a aparecer 2 opciones. O les puede aparecer lo mismo que me aparece a mí, abrir configuración del negocio, o les puede aparecer directamente el botón agregar método de pago. A mí no me aparece ese botón porque obviamente yo ya tengo un método de pago agregado. Pero si ustedes nunca cargaron un método de pago, en vez de aparecerles esta pantalla, quizás les aparezca el botón en color gris que se llama agregar método de pago. ¿Esto es así o no? Me sale abrir configuración de pago. ¿Qué no? Bueno, es lo mismo. Bien. Una vez que están ahí, si ustedes se fijan, acá, Facebook a mí me permite hacer distintos métodos de pago, distintas formas, ¿sí? Como les decía, me permite pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Me permite pagar con Mercado Pago. Me permite hacer un pago en efectivo, que son los pagos que se realizan a través de Rappi Pago o Pago Fácil. Y además, me permite hacer un pago con tarjetas locales, o sea, con tarjeta naranja,
tarjeta nativa, ¿qué más dice? Tarjeta, es azul y amarillo, no me acuerdo el nombre. Bueno, las CMR, algunas no las conocemos nosotros porque acá no hay, ¿sí? Pero si queremos pagar con naranja, por ejemplo, que no es naranja Visa, o sea, la naranja común, tenemos que tocar acá en tarjeta local, ¿sí? Porque no nos va a tomar si la ponemos en esta parte que dice Visa o Mastercard. Y después abajo hay otra opción que es un crédito publicitario. A veces Facebook nos pasa un código y nos dice, hace publicidad, te regalamos 200 pesos colocando el código TANT. Nosotros cargamos ahí ese código que nos mandan al mail de regalo y se nos activa el valor que nos están regalando. Bien, una pregunta que siempre surge acá, sobre todo en las clases presenciales, que por ahí hay mayor interacción, es ¿cómo cobra Facebook? ¿Alguien se imagina cómo cobra Facebook? Alguien que se anime a ver, voy a preguntar yo directamente para ponerle más suspenso a la clase. Ahí alguien activó el micrófono. ¿Quién era? Yo. Sí. Noelia. ¿En dólares? Sí, eso sí. Facebook cobra en dólares. Pero ¿cómo es el mecanismo de consumo de la app? ¿Será por la cantidad de tiempo que dura el anuncio? No, sí. A medida que va, que la gente va viendo tu publicidad. Bien. Va aumentando te van cobrando más. Bien. Facebook. Sí, ambas, lo que dice Giselle y lo que dice Noelia. No, es correcto. No, ¿quién habló? ¿Zaira? ¿O Selene? No, yo, sí. Ah, Zaira. Bien. Bueno, a medida que Facebook va poniendo en circulación nuestro anuncio, nos va a cobrar. Pero ¿cómo es el método de consumo, digamos, de nuestro dinero? Les explico. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos tarjeta prepaga en el celular hace mucho? Íbamos a un drugstore, comprábamos una tarjeta de 100 pesos, por ejemplo, raspábamos y le cargábamos 100 pesos a la cuenta. ¿Sí? Una vez que cargábamos esos 100 pesos, teníamos 100 pesos para consumir de manera que nosotros querramos. Si mandábamos 100 mensajes de texto y el mensaje salía un peso, se nos iban a consumir. Ahora, si nosotros hacíamos una llamada, por ejemplo, de 5 minutos y solamente gastábamos 50 pesos, nos quedaban esos otros 50 pesos restantes para poder hacer otra llamada. Y así sucesivamente todas las llamadas que nosotros hagamos nos iban descontando del saldo a medida que se iban utilizando, ¿sí?, ese dinero. Bueno, en Facebook pasa lo mismo. Nosotros a Facebook le vamos a cargar un dinero, ¿sí? 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 pesos, 100, lo que nosotros querramos, ¿sí? Le vamos a cargar nuestro presupuesto, lo que nosotros estemos dispuestos a invertir en publicidad. Una vez que Facebook cuenta con ese dinero en la cuenta, lo vamos a poder utilizar de la manera que nosotros querramos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Hago una pregunta acá. Si yo hago una publicidad y le pongo a Facebook que gaste 1.000 pesos, que dure 5 días esa publicidad, y la dejo correr los 5 días, ¿cuánto saldo me va a quedar en la cuenta si yo cargué 1.500? Y depende 500. De la interacción. 500. Bien. ¿Quién me dijo que dependía? Yo, Noelia, depende de la interacción, Noelia, de la gente. O sea, de... Bien. Y Zaira dijo que me va a quedar 500, ¿verdad? Sí. Bueno, si yo puse la campaña a correr 5 días y la campaña corrió los 5 días y yo le dije a Facebook en estos 5 días gastame 1.000 pesos, me van a quedar 500, ¿sí? ¿Por qué? Porque Facebook, obviamente, chicos, no va a perder, digamos. Si yo le estoy dando a Facebook 1.000 pesos y le digo gastalo a los 1.000 pesos, obviamente que él al quinto día los va a gastar. No me va a decir, ay, te gasté solamente 700, discúlpame. No, ¿sí? Los va a gastar, digamos. Entonces es como dice Zaira, nos van a quedar 500 pesos, ¿sí? Ahora, hagamos de cuenta que yo pongo a circular una campaña, el mismo ejemplo, cargo 1.500 pesos, hago una campaña de 5 días, que gaste 1.000 pesos, pero el tercer día yo la campaña
la pausa. ¿Sí? 200 pesos por día, pero yo el tercer día de la campaña la pausa. ¿Cuánta plata queda en mi cuenta? ¿Siguen quedando los 500? ¿Y me gastó los 1000 que había puesto? ¿O me deja un saldo a favor? Saldo a favor. Y se supone que... ¿No será que te lo cobra igual por el tema de que ya habías hecho una campaña de 5 días como condición? No. En este caso, Noelia tiene razón. Me queda el saldo a favor. ¿Sí? Si yo armé una campaña de 5 días, le puse que gaste 200 pesos por día y me iba a gastar 1000 pesos, pero el tercer día yo la pauso porque no me está yendo bien o porque ya vendí todos mis productos, Facebook la pausa y me cobra o descuenta solamente lo que consumió. Si quedó saldo pendiente que no pudo gastar porque yo la pausé la campaña, ese saldo me va a quedar habilitado para que yo lo pueda usar en otra cosa. ¿Sí? Igual que con las llamadas de teléfono, ¿sí? Yo solamente pago los minutos que realmente consumí. Bueno, en este caso, pago solamente el alcance que logré. No me va a cobrar por el alcance que habría logrado si dejaba la campaña circulando los 5 días. Si yo la pauso y va X cantidad de alcance o X cantidad de días transcurridos, me cobra solamente por los días que yo puse en circulación la campaña, ¿sí? Entonces, bien, ¿alguna duda respecto a ese tema? ¿Se entendió bien? Sí. Sí, perfecto. Gracias, chicas, por contestarme, porque si no, un bajón. Entiendo y asumo que el resto también entendió. Si alguien no entiende, me dice yo no entendí y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Sí se entiende, profe. Perfecto. Pasamos entonces ahora, les voy a explicar el método más fácil, que es el método de pago en efectivo, porque también acá me va a generar un cupón y yo les voy a poder explicar cómo cobra Facebook. Noelia nos había dicho que Facebook cobra en dólares, ¿sí? Eso es así, es correcto. Profe, sí. Profe, ¿no me sale todos los métodos de pago que usted tiene? Bueno, puede ser. O será porque yo ya puse mi tarjeta. Puede ser, ¿vos habías cargado? Crédito y débito. Ya. Bueno, ahí pasa algo. A veces Facebook, a algunas cuentas, una vez que ponen el pago de tarjeta de crédito o débito como el pago por primera vez, después no los deja nunca más pagar en efectivo. Puede ser que sea tu caso. Si no te aparece la opción, quizás la tengas inhabilitada. Bien. Paso entonces ahora a explicarles, ¿sí? Pago en efectivo. Vamos a elegir esa opción. Esta opción es, digamos, si nosotros queremos hacer un pago en pago fácil o RappiPago, ¿sí? Lo primero que nos pregunta Facebook es qué importe queremos cargar. Vamos a poner 1000 pesos. Podemos hacer un pago si queremos por 10 pesos, ¿sí? No hay un importe, digamos, mínimo. Lo que sí hay es un importe mínimo para hacer las publicidades. Como mínimo, podemos gastar 100 pesos por día en anuncios, ¿sí? Entonces, obviamente, nuestro saldo como mínimo va a tener que ser, o nuestra carga como mínimo, va a tener que ser 100 pesos. ¿Sí? Porque si ponemos 50, no vamos a poder hacer nada, porque Facebook no nos va a habilitar un anuncio para hacer publicidad por 50 pesos por día. ¿Sí? Antes, cuando la relación peso-argentino-dólar era mejor, sí lo podíamos hacer. Podíamos hacer publicidad y gastar 5 o 10 pesos por día, por ejemplo. Pero hoy nos deja ser como mínimo 100 pesos, ¿sí? Que sería casi un dólar, digamos. Bien, una vez que ponemos el importe, le damos a siguiente. Y acá vamos a elegir la entidad a la cual nos vamos a dirigir a pagar, ¿sí? Tenemos dos opciones, RappiPago o pago fácil. Acá ustedes tienen que ser muy cuidadosos, ¿sí? Tienen que elegir realmente el lugar al cual van a ir. ¿Por qué? Porque si generan un cupón de pago fácil y van a RappiPago, no les va a tomar el pago porque el código que se genera es distinto. Entonces, siempre
piensen primero cuál es la entidad que les queda cómoda a la hora de seleccionar. Una vez que seleccionan, acá Facebook les pide un mail, ¿sí? Este mail es para enviarles el cupón de pago. Es el mail al cual ustedes desean recibir su cupón, ¿sí? Y después les pide el quiz, que es opcional. Yo no lo pongo por las dudas, así no mezclan la PIB ni nada de eso. Pero bueno, tampoco es que me voy a morir o me voy a salvar por no ponerlo, digamos. Pongo acá en continuar una vez que elijo el medio de pago. Y si se fijan, Facebook nos genera un cupón. ¿Pero qué hay de raro acá? ¿Alguien ve algo raro? Que son 1.640 y no 1.000 pesos. Claro, yo acá estoy pagando más, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy pagando los impuestos. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de estimar el gasto que pueden hacer. Que de lo que yo quiero gastar, a eso le tengo que sumar los impuestos. O al revés, de la platita que yo tengo para gastar en Facebook, tengo que saber que en realidad se va a gastar menos. ¿Por qué? Porque hay una parte que corresponde a impuestos, ¿sí? Y acá está el desglose de los impuestos que nos cobran. Nos cobran el 35% correspondiente a la percepción de impuesto a las ganancias, nos cobran el 21% correspondiente al impuesto al IVA, y por último, el 8% correspondiente al impuesto país. Antes de todas las regulaciones gubernamentales de estos últimos años, nos cobraban solamente el IVA, que era el único impuesto que pagábamos cuando hacíamos operaciones en moneda extranjera. Pero después se sumó el impuesto país, y el último que se sumó era el impuesto a las ganancias, que salió creo que el año pasado, en la pandemia, como una nueva medida, ¿sí? Que bueno, en general este se lo puede pedir que se devuelva a fin de año, presentando papeles a AFIP y declaraciones juradas, y toda la cuestión, pero la verdad que yo nunca hice el trámite y tampoco conozco a alguien que lo haya hecho. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso como un dato importante, digamos, ¿sí? Para que ustedes puedan prever realmente cuál es el valor que tienen que, con el que tienen que contar o que tienen que disponer. Entonces, bien, para ir al Rappi Pago, lo que tenemos que hacer es pasarle este código al cajero, ¿sí? Este es el código que se va a pasar. Le dictamos ese número al cajero, le decimos que queremos ir, por ejemplo, que queremos hacer el pago, y el cajero nos va a decir, bueno, dictame el código, y nosotros le dictamos este código que aparece en azul. Otro dato importante es que este cupón tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Este, por ejemplo, nos dura 5 días. Si nosotros vamos después del 10 del 2021, no nos va a tomar el pago Facebook. ¿Por qué? Porque va a expirar, ¿sí? Vamos a tener que generar uno nuevo. Vamos a ir al cajero, le vamos a dictar este código y no lo va a encontrar. Entonces siempre tengamos en cuenta de ir antes de esta fecha, porque si no vamos a tener que generar un nuevo cupón. ¿Y qué va a pasar con este? Va a quedar solamente ahí como inactivo, ¿sí? Y va a desaparecer, digamos. Bien. ¿Les quedó alguna duda con respecto a cómo hacer el pago en efectivo? ¿Alguna consulta que quieran hacer respecto a este método de pago? No, profesor, siéntate. Perfecto. Bien, si no hay consultas, pasamos al segundo. Agregar método de pago. Acá vamos a poner ahora una tarjeta. Una vez que elegimos el método de pago, tarjeta de crédito o débito, le damos a siguiente. Acá como yo ya tengo, no, pensé que no me iba a salir. Bueno, acá lo que me pide Facebook son los datos de nuestra tarjeta, ¿sí? Entonces vamos a poner el nombre, ¿sí? Nombre de la tarjeta, tal cual como figura en la tarjeta, todas las letras con mayúscula. Vamos a poner el código de la tarjeta, ¿sí? Ahí yo estoy inventando, obviamente. Vamos a poner la fecha de vencimiento.
íbamos a poner el código de seguridad, que es el que aparece en el lado de atrás de la tarjeta. Y una vez que ponemos los datos, le damos clic a guardar, y ahí lo mismo, nos va a preguntar qué importe queremos cargar. Nosotros vamos a poner el importe, y en la tarjeta o en el resumen nos van a aparecer el importe realmente que se consumió en Facebook, o sea, los 1,000 pesos, y nos van a aparecer detallados los montos correspondientes al impuesto país, al impuesto a las ganancias y al IVA, ¿sí? Y después está la otra opción, que es la opción de Mercado Pago, que básicamente lo que nos pide es que nos logueemos con nuestra cuenta de Mercado Pago, que iniciemos sesión y hagamos el pago a Facebook. Acá siguiente. Yo no tengo cuenta, así que no voy a poder hacer el ejemplo, pero es muy fácil. Nos pide que pongamos los datos, el mail, toco acá en continuar, y me pide que inicie sesión para pagar, ¿sí? Entonces, bien, esas son las formas de hacer un pago en Facebook, ¿sí? Una vez que nosotros ya tenemos plata en Facebook, podemos empezar a hacer nuestras publicidades. O sea que acá ya más o menos tenemos el 50% de la tarea realizada. El tema del pago es fundamental. Si yo no tengo plata en mi cuenta, yo igual voy a poder configurar los anuncios. ¿Cuál va a ser el único problema? Que no se van a poner en circulación, ¿sí? Me va a decir que están inactivos, básicamente porque hay un error en la cuenta. ¿Cuál es ese error? Que no tengo plata, ¿sí? Lo que le pasaba a mi cuenta cuando les mostré ahí apenas entré. Si se fijan, yo ahora tengo saldo cero. Ayer se me acabó el saldo de la cuenta. Yo ya le pedí a mi cliente que me transfiera nuevamente dinero a mi tarjeta para reponer y así poder poner en circulación nuevamente su anuncio. Entonces, él apenas me pase la plata, yo cargo el dinero que corresponde, le pedí que me mande 1.500 pesos, él me va a depositar a mí en total 2.500 correspondientes al impuesto país. Entonces, yo acá en el importe que quiero cargar voy a poner 1.500 y Facebook me va a descontar los 2.500 que corresponden ya con todos los impuestos. Bien, ahora les voy a explicar cómo hacer una publicidad, ¿sí? Y acá vamos a ver cosas importantes. Les doy 2 minutitos para que vayan a buscar lápiz y cuaderno si es que no tienen, o bueno, que abran un Word. Porque acá van a tener que tomar nota y también les voy a pedir que me hagan todas las consultas que tengan. Así yo los ayudo a elegir sus públicos. Vayan a buscar si quieren agüita, porque ahora se viene una parte donde voy a hablar mucho. Y que está bueno que ustedes puedan tomar nota, así aprovechan. Porque esta parte es bastante, es la base, digamos. Acá yo ¿tiene que ver con la forma de pago o ya es otro tema? Ya es otro tema. ¿Por? Okay. ¿Por qué era tu pregunta? Así ponía el título. Ajá, bien. No, ahora es cómo hacer publicidad, básicamente, digamos. Dale. Digamos que acá, yo las dos primeras clases siempre las uso para ponerlos en contexto, porque es muy importante que entiendan la base, todo lo que ya vimos. Pero básicamente el curso se trata de esto que empezamos a ver a partir de hoy, digamos, o sea, el valor agregado y con lo que ustedes se van a ir realmente aprendiendo y que les va a servir, digamos, ¿sí?
es esta parte, la parte de cómo hacer publicidad en Facebook a través del administrador de anuncios profesional. Ya con esto ustedes van a poder hacer publicidad para sus negocios y también, en el caso de que quieran brindar el servicio, van a tener las nociones básicas y las más importantes sobre cómo armar un anuncio para sus clientes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer para crear un anuncio es tocar en el botoncito verde que dice crear, ¿sí? Nosotros acá, tocando en el botoncito verde que dice crear, vamos a darle inicio a esto que yo les estaba explicando, ¿sí? Vamos a empezar a dar inicio. Sí. ¿Cómo llego a ese? No encuentro para llegar a ese cuadro donde estaba. ¿Acá? Antes de crear. Ah, antes. A donde pone crear, donde dice campañas. Sí, no importa. No importa que no haya llegado. Yo ahora quiero que todos miren mi pantalla. ¿Sí? No quiero que hagan nada. Ustedes miren lo que yo voy a ir explicando. Porque es importante. Yo a esta clase la doy de la siguiente manera. La primera vez lo explico yo, les pido que ustedes miren la pantalla, presten atención a dónde son los lugares que yo voy recorriendo. No pretendo que ustedes lo aprendan hoy, digamos, ¿sí? Así que ustedes no se preocupen. Esto es un proceso bastante largo que lo vamos a ver 3 veces, ¿sí? 3 veces yo les voy a explicar cómo se hace, porque es complejo, digamos, ¿sí? No pretendo que hoy ya se vayan sabiendo hacer publicidad, así que no se asusten, ni se pongan nerviosos, ni ansiosos, ni se frustren. A esta vez, yo se los voy a explicar. A mí me gusta que la primera vez, y ya lo probé y así funciona, y ustedes se van sabiendo todo, la primera vez ustedes miran la pantalla solamente y vamos haciendo esto que yo les fui haciendo. Les explico y vamos respondiendo dudas o consultas, ¿sí? La segunda vez, o sea, la clase que viene, lo hacemos juntos, ¿sí? Yo los ayudo a configurar sus métodos de pago mientras ustedes lo van haciendo. Y a la vez pasa lo mismo con una campaña. La hacemos juntos. Todos hacemos una campaña, ¿sí? Buscamos, elegimos el mismo objetivo y la hacemos todos juntos. Y la tercera vez, ya se pone más fácil para mí y más difícil para ustedes, ustedes lo hacen solitos, pero me van consultando. Sol, no encuentro el botón. Sol, ¿qué era lo que había que poner acá? Y ustedes lo van haciendo y yo los voy ayudando nada más, ¿sí? Vamos haciendo de soporte desde acá, ¿sí? De esa manera yo ya me aseguro que ustedes entienden el proceso completito y que están en condiciones de poder hacerlo solos, porque no solamente lo aprendieron, sino que lo razonan, entienden qué es lo que están haciendo y de qué se trata cada botón que van tocando, ¿sí? En cambio, si ustedes lo van haciendo ahora, van a ir haciendo de forma automática, y se van a distraer, ¿sí? Entonces yo quiero que ahora pongamos foco en lo que yo les explico. Bien, como les decía, para crear una campaña es muy fácil, se toca en el botón este que está acá verde, que dice crear, ¿sí? Siempre que nosotros querramos crear algo nuevo, va a ser con un signo más. El signo más es sinónimo de crear, ¿sí? Como para que ustedes lo entiendan. Si en algún momento les aparece solamente el signo más, pero no les aparece la palabra crear, es lo mismo, ¿sí? Es para generar algo nuevo. Entonces acá, una vez que ponemos crear, como les decía, damos inicio a la primera etapa del proceso que yo les había mostrado en Paint, ¿sí? Damos inicio a la creación de la campaña. Recuerden que teníamos 3 etapas. Campaña, creación, perdón, conjunto de anuncios y el anuncio propiamente dicho. Dijimos que en la creación de campaña, en la etapa 1, nosotros teníamos que definir el objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Facebook nos ofrece 3 tipos de objetivos. Los objetivos de reconocimiento de marca, ¿sí? Los objetivos de consideración y los objetivos de conversión. Dentro de lo que es reconocimiento de marca, a la vez tenemos 2. El objetivo, reconocimiento de marca, propiamente dicho, que ahí lo que hace Facebook es mostrarle nuestro anuncio o nuestra fanpage, ¿sí? Nuestra fanpage
no una foto o un video de una publicación, sino la fanpage en sí, o sea, la página, ¿sí? Le muestra nuestra fanpage a las personas que más chances tengan de recordar. Después tenemos el aviso de alcance. ¿Qué hace el aviso de alcance? El aviso de alcance o el anuncio con objetivo de alcance, lo que hace es mostrar nuestra publicación a la mayor cantidad de personas posible. Lo único que le pagamos a Facebook en ese tipo de objetivo es que muestre el contenido que nosotros estamos publicando para promocionar. Después, por otro lado, están los objetivos de consideración. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya le estoy pidiendo al usuario que no solo lo vea al anuncio, sino que además haga algo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que significa el objetivo de tráfico? ¿Para qué me puede servir? ¿Para que circule, digamos, la publicidad constantemente? No, eso sería alcance. ¿Como, por ejemplo, que entren y les pongan me gusta a nuestra página? No, ese es el de reconocimiento. La palabra tráfico en marketing está asociada a derivar a la audiencia a algún lugar específico, ¿sí? La palabra tráfico quiere decir, por ejemplo, que los clientes entren a nuestro sitio web, ¿sí? Si yo hago una campaña de tráfico, quiere decir que yo estoy haciendo que las personas entren a algún link, a alguna URL o a alguna página, ¿se entiende? Después está el objetivo de interacción. Profe, yo no lo entendí muy bien. Ah, el de tráfico. Bien, te explico nuevamente. Cuando nosotros hablamos de tráfico, quiere decir que nosotros estamos haciendo que el cliente vaya, ¿sí?, a algún lado. Nosotros estamos derivando al cliente a algún lado. Los objetivos de tráfico tienen que ver con ir, ¿sí?, que el cliente salga del lugar donde está y vaya a otro lugar. Por ejemplo, que vaya a un sitio web, que vaya a un evento de Facebook o que vaya a una conversación en Messenger, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que salga de la pantalla en la que está actualmente y se vaya a otra. ¿Me explicó? Sí, ahora sí, perdón. Bien. Después tenemos el objetivo de interacción. ¿Qué creen ustedes que es el objetivo de interacción? Miguel, por ejemplo. No sé si está conectado. Sería una especie de conversación, digamos, ¿no? Entre la empresa y el potencial cliente. Bien. Acá digamos que es una forma de interactuar a través de una conversación. Sí, puede ser para generar conversaciones. ¿Qué otro tipo de interacción tenemos? Que le den like a los comentarios. A la página. Bien, que le den like a los comentarios o que le den me gusta a la página. Perfecto. Otro tipo de interacción también es la respuesta a eventos, por ejemplo. Nosotros promocionamos un evento y queremos que la gente interactúe con esa publicación y nos diga si va a ir o no va a ir al evento. Por ejemplo, ¿sí? Ese es otro de interacción. Después tenemos, bueno, la instalación de una app, que ese es, por ejemplo, si nosotros armamos una aplicación, seguramente les pasó cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron la publicidad esa de Kuwait o la publicidad de Walla. Vamos con la de Kuwait, que fue más viral, me imagino que a todos les debe haber aparecido, que decía, descargaste la app y mira videos y gana plata, ¿sí? Ahora Kuwait te paga por los videos que ves. Entonces nosotros tocamos en el anuncio y nos lleva al Play Store o al Apple Store. ¿Les pasó alguna vez que los llevó a la plataforma para que se descarguen una aplicación? Sí. Sí, lo mismo digamos. ¿Cómo? Sí. Lo mismo pasa con los juegos, digamos, cuando uno está jugando y te salta la publicidad. Claro, uno está jugando y te aparece otro juego. O te aparece un home banking, por ejemplo, te aparece un modo.
donde aparece el home banking del macro, o Viumi, qué sé yo, un montón. Bueno, ahí el anunciante está haciendo este tipo de publicidad, aplicaciones para apps. Ahora ustedes cuando vean, van a entender eso. Yo siempre practico y juego, digamos, por así decirlo, a tratar de adivinar cuál fue el objetivo de publicidad que tuvo el anunciante. Si por ahí no hay un link a ningún sitio web, es solamente una publicación, seguramente el objetivo que hubo fue el de alcance, en cambio, o el de interacción. En cambio, si yo veo una publicación que además tiene un botón que dice más información, registrarse, contactarse, ya sé que es de tráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando toque en ese botón, la plataforma me va a llevar a otra página. Lo mismo pasa con las apps móviles. Si yo toco en la publicidad y veo que me lleva al Play Store o al Apple Store, es porque están haciendo una publicación con el objetivo de instalar una app. Bien, después está el de generación, el de reproducción de videos, que básicamente lo vamos a usar cuando promocionemos un video, es que usan mucho los artistas, por ejemplo, para lanzar sus temas y demás. Después está el de generación de clientes potenciales. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a ser esto, chicos? ¿Alguien se imagina? ¿Sería como los tipos de cliente que queremos nosotros o algo así? No. Nosotros a eso lo vamos a poder elegir en cualquiera de los anuncios. ¿A qué tipo de cliente queremos que se le muestre? Hacia vamos el de alcance, el de interacción. En cualquiera de los objetivos, nosotros vamos a poder elegir a qué tipo de público Facebook debería mostrarle nuestro anuncio. Esto está referido a otra cosa. ¿Alguien se imagina qué puede ser? No es que le va a aparecer nuestra publicidad a gente que mayormente, tipo, de la publicidad termina comprando esas cosas. ¿Tiene algo que ver con lo que vendemos? No. Esto tiene que ver con la posibilidad de armar una base de datos, ¿sí? Nosotros cuando elegimos la publicidad de clientes potenciales, lo que hace Facebook es generarnos un formulario para que el cliente, cuando haga clic en nuestro anuncio, complete sus datos. Deje sus datos, su número de teléfono, su dirección, su nombre, los datos que nosotros pidamos. Su mail también puede ser. ¿Y qué hace Facebook? Nos genera una base de datos para que después nosotros nos podamos poner en contacto con esas personas. Este tipo de anuncio en general, no digo que sea siempre así, pero en general lo usan las empresas que venden seguros, los bancos cuando están por dar un préstamo, las empresas que venden autos, las empresas que se dedican a la capacitación o que dictan cursos online, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó que ustedes pusieron más información y ¡fum! Les aparece para dejar sus datos. Y después les llega un mail con la info, digamos, de lo que ustedes necesitaban. Bueno, es porque están en circulación este tipo de anuncios. ¿Entienden? La importancia de esto es que ustedes, si van a armar un anuncio de este tipo, después gestionen esa base de datos, ¿sí? No sirve de nada, que ustedes hagan una publicidad de este tipo, le digan al cliente que después lo van a llamar y no lo llamen o no gestionen, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a estar gastando dinero al vicio. Bien, y después está la de mensajes, que esa es re fácil. ¿Para qué creen que es? Para que las personas puedan enviar, contactarnos con nosotros. ¿No pueden ser también los mensajes como predeterminados cuando se envía una respuesta automática? También, las dos cosas están correctas.
Profe, con respecto a la generación de clientes potenciales, también va cuando, por ejemplo, uno llena un formulario del súper o qué sé yo, y te llegan así como las ofertas o cupones o cosas por el estilo. Digamos que sí, puede ser algo así. No sé la verdad si es justamente esa la manera, pero algo así puede llegar a ser. Por ahí si me podés ser más específica. ¿Te claro, apareció porque, alguna vez? Sí, o sea, yo por ejemplo lo uso por el tema de los super, digamos. Entonces Ajá. Yo a veces entraba al día o a la página, digamos, la página web del Carrefour, entonces te aparecía para que vayan estos datos y qué sé yo, y yo entraba. Y era como una tipo suscripción y te mandaba, no sé, como si fuese los folletos digitales o si, por ejemplo, por mi cumpleaños. Este mes me llegó de Bixi un montón de lugares en como diciéndome, ofreciéndome descuentos para ir y qué sé yo, y cosas por el estilo. Entonces, supongo que debe ser por eso, digamos. Porque está en todos mis datos. Puede ser que haya sido por eso. El tema es cuándo vos cargaste los datos o en qué momento, ¿pico? Porque por ahí quizás fue que vos te asociaste o creaste un usuario en Bixi en realidad, y por eso saben. No sé si por Facebook, porque Facebook en general no le da tus datos a las personas sin que vos se los cargues, digamos. ¿Me explico? Vos tenés que haberlos cargado antes para que te aparezca este tipo de publicidad. Ah, ok. Y en general después es un llamado, ¿sí? Vos dejás tus datos esperando que después se contacten con vos por otra cosa, digamos. Ah, ok. Bien. Okay. Y después están los objetivos de conversión, que estos objetivos se usan solamente... Perdón, ¿qué había dicho de los mensajes? Justo entró mi hermana y no escuché. Ah, que esta de mensajes es la que vamos a utilizar cuando nosotros querramos generar, ya sea consultas en Messenger o en WhatsApp o Instagram, y querramos poner una conversación automática, o sea, 5 o 6 preguntas para que el cliente diga, estoy interesado en recibir más información, cuál es el precio, hacen envío a todo domicilio, y ahí el cliente toca en ese botón y ya les llega una respuesta automática, ¿sí? O para que, como les decía, nos envíen mensajes a nuestro WhatsApp. Si nosotros queremos recibir mensajes de WhatsApp, vamos a usar esta publicidad, la de mensajes. Esa es una de las más usadas actualmente. Esa Gracias. Y la de alcance. Bien, no, de nada. Y lo que les decía, las de conversión son todas aquellas publicidades que nosotros hagamos con nuestro sitio web. Son para cargar el pixel, o sea, analítica, y que después podamos evaluar los resultados que nos generó Facebook. ¿Sí? ¿Alguien acá tiene sitio web? ¿Sitio web como profe? Sitio web, página web, digamos, o sea, un www.al. Ah, no. Bueno, este objetivo en general no lo vemos porque, como les digo, solamente sirve para cuando tengan sitio web, digamos, ¿sí? Vamos a ver los más importantes. Vamos a ver. El de alcance, después todos se configuran igual. O sea, no es que si yo no lo veo, ustedes no lo van a poder hacer solos. Ya van a ver que es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es el objetivo, ¿sí? Después se hace todo igual. Entonces, tenemos los de alcance, reconocimiento de marca, interacción, mensajes y generación de clientes potenciales. Esos son, por así decirlo, los que vamos a ver, ¿sí? Vamos a empezar hoy por el de alcance. Entonces los voy a explicar, no hace falta que ustedes lo hagan. Vayan viendo lo que yo hago, ¿sí? Voy a elegir, entonces, una vez que sé qué es lo que quiero hacer, elijo el objetivo que acompaña a eso y le doy a continuar. Una vez que toco acá en continuar, se me abre una nueva pantalla, ¿sí? Una pantalla en la cual tengo que cargar el nombre de mi campaña. A esto
lo voy a ver solamente yo, ¿sí? Es a nivel interno. Es el nombre que me va a aparecer en esa lista. ¿Se acuerdan que yo? A ver, vamos a ir de vuelta. Después lo hago rápido. Acá. El nombre que yo cargue ahí va a ser lo que a mí me va a aparecer acá en esta lista desplegable, ¿sí? Por ejemplo, a esta no le puse nombre, dice nueva campaña nomás. Después a esta le puse el nombre Máxima Limpieza Jujuy, clic en el enlace. Después a esta le puse publicación de Instagram, transformamos tu marca, no, tu manera, de no sé qué, ¿sí? Es el nombre que nosotros vamos a ver en nuestro administrador de anuncios, ¿bien? No lo va a ver nuestro cliente, es algo interno. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a poner campaña Negus sin restricciones. Esta es la campaña que tengo que hacer para un cliente, ¿sí? Vamos a aprovechar y les voy a enseñar con esta campaña cómo se haría. Entonces pongo ahí campaña Negus sin restricciones. Esto básicamente, como les decía, a mí me sirve para identificarla y después poder ver bien cuáles son los datos que quiero lograr. Bien, porque quiero evaluar, mejor dicho. Después acá, a esto que está acá, no le vamos a dar importancia. Si se fijan acá dice prueba A, B. Esto es para cargarle dos anuncios distintos a Facebook y que después lo optimicen. A eso por el momento no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacerlo más adelante, porque es complejo. Después acá pasamos a la segunda etapa, que tiene que ver con el presupuesto. Y como verán, esto que decía Noelia hace rato, al comienzo de la clase, cuando pregunté si alguna vez habían hecho publicidad, acá tenemos dos posibilidades. Podemos hacer un presupuesto diario o un presupuesto total, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La manera en la que Facebook lo va a gastar. Si nosotros ponemos un presupuesto diario, Facebook por día va a gastar lo que nosotros le digamos. Ahora, si nosotros ponemos un presupuesto total, Facebook va a gastar de manera aleatoria entre los distintos días el dinero. Puede ser que un día gaste 500, puede ser que otro día gaste 20, puede ser que otro día gaste 100. Lo va a administrar de la manera que él crea conveniente, ¿sí? A mí me gusta trabajar con presupuesto diario, porque siento que es una forma de llevar un mejor control de mis gastos. A mí me gusta saber que Facebook por día me va a gastar X cantidad de plata. Prefiero esa manera. Entonces, bien, vamos a elegir presupuesto diario y acá vamos a poner un importe. Si se fijan ahí, Facebook me sugiere un importe bastante saladito para gastarlo por día. Yo lo voy a poder modificar, ¿sí? No hay, digamos, inconveniente en eso. ¿Cuánto es lo mínimo que vamos a poder poner? ¿Se acuerdan? Yo lo dije hace rato. 100 pesos. Exactamente. Lo mínimo que vamos a poder poner, bueno, son 98. Ya te digo, a ver. Sí. Miren, si yo pongo menos de 98. Ah, no. 98 ya no. Hasta el otro día era 98. Veamos ahora 100. Bueno. Ahora, lo mínimo son 100 pesos. ¿Sí? Bien. Pero, ahora, profe, ahí no incluye lo que nos cobra del IVA y todo eso. Eso nos cobra al último. Eso se cobra al último, ¿sí? O al comienzo, digamos, cuando vos ponés que vos querías cargar 1000 pesos en tu cuenta publicitaria, Facebook ya en la tarjeta vos te descuenta todos los impuestos o te genera el cupón de RappiPago con todos los impuestos. Pero en tu cuenta solo se acreditan los 1000, porque toda esa plata no va para Facebook, digamos, ¿sí? Queda acá en Argentina, por los impuestos. ¿Se entiende? Uh-huh. Bien, sí. Bien.
Una vez que tenemos esto de presupuesto diario ya definido, le damos a siguiente. ¡Pim! Tocamos en siguiente. Y acá lo mismo. Lo primero que nos dice es que pongamos de vuelta un nombre al conjunto de anuncios, no solo a la campaña, ahora también al conjunto de anuncios. ¿Sí? A cada etapa le tenemos que poner el nombre. Le vamos a poner el mismo. Y después, si se fijan, abajo nos dice página de Facebook. ¿Sí? Nosotros acá tenemos que elegir con qué página de Facebook queremos trabajar. O sea, a cuál página le vamos a hacer la publicidad. En mi caso, a mí me aparecen un montón, ¿sí? Porque yo administro 44 páginas. A ustedes posiblemente les van a aparecer menos, ¿sí? Acá si no la encontramos, ponemos directamente, por ejemplo, Shell, y me dice Shell. Yo voy a elegir Negus. Negus Café Bar. Tenemos que tener cuidado acá porque es importante con qué página estamos trabajando, no nos vayamos a equivocar y subimos una publicación de, por ejemplo, farmacia al bar, ¿sí? Es importante que prestemos atención a este pasito porque si nos equivocamos se puede generar contenido equivocado, ¿sí? En una cuenta que no corresponde. Después se borra, obviamente. El tema es que no nos demos cuenta, metamos la pata, por así decirlo, en ese sentido. Entonces, presten mucha atención al tipo de contenido, perdón, a la página a la cual le van a hacer. Bien. Acá ahora, una vez que elegimos la página, pasamos a la parte presupuesto y calendario nuevamente. Lo primero que nos pregunta Facebook es cuándo queremos darle inicio a nuestra campaña. Y nos muestra un almanaque. Acá, ¿qué día le queremos dar inicio? Yo voy a poner miércoles. Quiero que esté a partir de mañana a las 18 horas. Mañana ya empieza el feriadito, la gente trabaja. Bueno, acá en Jujuy hay muchos empleados del Estado, entonces trabajan hasta las 19, por ahí la gran mayoría de las personas acá en Jujuy. El 80% de la población jujeña trabaja en el Estado, o sea, empleados. Entonces ellos, yo sé que a las 18 ya están libres, ¿sí? Entonces vamos a poner la publicidad a partir de ese horario, mañana. Los mismos que los chicos, ya terminan las clases. Y empieza el feriado largo, ¿sí? Acá en Jujuy. ¿En Salta es feriado largo también o no? No, profe. Lo que pasa es que acá es el Día de la Virgen. Nah, sí, también a nivel nacional. El viernes comienza lo que tengo. Viernes entendido. Y lunes. Sí. Sí, pero acá le metemos desde el jueves. No sé por qué. Ah. Algo pasó. Bien. Elegimos la fecha de inicio y tenemos dos opciones, chicos, ¿sí? Podemos dejar que la publicación empiece hoy y no le decimos a Facebook cuándo termina, o sea, que esté en circulación de manera continua, o le podemos dar una fecha de finalización. En el caso de que le querramos dar una fecha de finalización, ponemos acá, definir una fecha de finalización, y ahí nos muestra de vuelta el mismo almanaque, ¿sí? Entonces, si la publicación, yo lo que voy a promocionar es un evento que se llama Negus sin restricciones o XXL, o sea, extra, extra grande, ¿sí? Que es para el fin de semana. El fin de semana del Oktoberfest. En Negus vamos a hacer after office todos los días con cerveza Patagonia para celebrar el Oktoberfest y van a haber dinámicas, juegos, etc. Entonces vamos a poner que la publicación empiece a circular desde mañana. Desde mañana a las 18 horas, o no, le pongamos desde el mediodía, mejor así lo ve más gente. Tengo 2.000 pesos para gastar, así que vamos a poner desde mañana a las 12 horas hasta el domingo. ¿Por qué elijo hasta el domingo? Porque el evento ya termina el día domingo, ¿sí? No sirve de nada que yo lo esté promocionando el día lunes.
si ya está cerrado. ¿Me explicó? Entonces, acá vamos a poner hasta la fecha que nosotros vayamos a promocionar o que vaya a estar disponible nuestro evento, nuestro producto, nuestro servicio. Si, por ejemplo, yo hago un Black Friday y es del lunes, perdón, del viernes 5 al sábado 7, no me sirve de nada poner la publicidad para que siga corriendo el lunes. ¿Por qué? Porque ya no está vigente, ¿sí? La puedo poner antes, todo lo que yo quiera, pero hasta el día que termina. Entonces, a la hora de definir la fecha de finalización, es muy importante tener en cuenta hasta cuándo va a estar disponible la promoción o el producto o servicio que yo estoy brindando, ¿sí? Para no poner una fecha después, ya que obviamente gastaríamos dinero al vicio y haríamos mala publicidad, ¿sí? Bien, una vez que ya definimos la fecha de inicio, la fecha de finalización, pasamos a lo que sería la segunda etapa de esta parte, ¿sí? Del conjunto de anuncios, la segunda cuestión o definición. Ofe, sí. ¿Qué pasa si no ponemos eso de la finalización? O sea, la promoción va a finalizar cuando el dinero acabe. Claro, si yo no pongo fecha de finalización, la publicidad va a finalizar o en realidad se va a pausar, ¿sí? Se va a pausar cuando se acabe el dinero de mi cuenta. Si yo vuelvo a ponerle dinero a la cuenta, esa publicidad se va a volver a activar. ¿Por qué? Porque nosotros no definimos una fecha de finalización. Por eso, a mí siempre me gusta definir fecha de finalización. Porque si yo me la dejo sin querer, no me doy cuenta, la puse como continua, y de repente después cargo plata a Facebook y me olvidé porque fue hace 5 meses que la configuré esa publicidad, me va a seguir gastando plata, y yo no voy a saber qué era lo que estaba gastando, ¿sí? Entonces, otra manera de controlar el gasto, además de asignando un presupuesto determinado para que se gaste, es poniendo una fecha de finalización. Total, si después quiero que siga continuando o que siga circulando hasta 10 días más, por ejemplo, simplemente voy, edito la fecha y la extiendo a la campaña, ¿sí? Pero traten siempre de poner una fecha de finalización, ya que es una forma más de controlar el gasto de su cuenta. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a ese tema? No, gracias. De nada. Bien, una vez que definimos la fecha, pasamos al público, ¿sí? Acá es donde nosotros vamos a hacer las definiciones más importantes, chicos. Acá es donde va a estar la clave del éxito de nuestra campaña. Bueno, y en el anuncio también propiamente dicho, o sea, la foto y el videíto que subamos. Pero la parte del público y la parte de la composición del anuncio, o sea, el texto y la foto, son la clave para hacer publicidades efectivas. Entonces, bien, lo primero que me tengo que preguntar yo es, ¿a quién está dirigido mi anuncio? ¿Sí? Cuando llegamos acá a la parte de definir el público, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién quiero que Facebook le muestre nuestro anuncio? Y ahí vamos a empezar a responder preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está esa persona? ¿Cuántos años tiene? ¿Es importante el tema del género? ¿Qué intereses tiene esa persona? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado acá cómo Facebook determinaba que ese anuncio era para mí? Bueno, porque ClientGo, o sea, esa empresa, hizo esto. Le mostró el anuncio a personas de tales intereses, con tales edad que se encuentran en tal lugar. ¿Sí? Entonces, bien. Nosotros ahora vamos a aprender cómo se hace eso. Lugar. ¿Dónde se encuentra mi público? ¿Mi público es solamente de Jujuy o puede estar, por ejemplo, en Salta? Y, a ver, hay gente que se puede venir de Salta, por ejemplo, a Jujuy. Sí, hay gente. Bien. Pero, ¿cuánta plata tengo para gastar? Como mi presupuesto es limitado, me han dado solamente 1.500 pesos para gastar. Yo no puedo hacer una publicidad que tenga un público objetivo enorme. ¿Por qué? Porque voy a desperdiciar mi plata. Lo que yo tengo que hacer es optimizar, ¿sí?
Tengo que optimizar esos 1.500 pesos y se los tengo que mostrar a personas que realmente tengan chance de venir a Negus a tomarse una cervecita para festejar el Oktoberfest. Entonces, ¿dónde está la gente que realmente tiene chances de venir? Y bueno, esa gente está en San Salvador de Jujuy. Vamos a hacer dos tipos de publicidades. Yo puedo elegir directamente por ciudad, por ejemplo, San Salvador de Jujuy, ¿sí? O tengo otra opción que es fijar un marcador. ¡Ay! Se me fue la campana. Editar. Apreté escape, chicos, y se me fue todo. Volvamos acá. Negus sin restricciones. Editar. Ahí vuelve, no se preocupe. Bien. Estábamos en la parte del público, ¿sí? Como les decía, tengo la opción de elegir por zona geográfica o tengo otra opción que es fijar un marcador, ¿sí? Yo elijo un punto geográfico, por ejemplo, el Parque San Martín. ¿Dónde está Negus? Acá. ¿Este será el Parque San Martín? Senador Pérez. No, estamos acá. Acá. ¿Sí? Por ejemplo, el local que yo administro, o sea, que yo, al que yo le hago publicidad, está acá. Entonces yo tengo la opción de poner un marcador ahí, o sea, fijo ahí el marcador y que se muestre X cantidad de kilómetros a la vuelta. ¿Para qué nos sirve este tipo de publicidad, por ejemplo? ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que sería útil usar este tipo de publicidad? De este punto, X kilómetro a la vuelta. ¿Cuándo lo usarían ustedes, por ejemplo? En eventos. Bien, para promocionar un evento que está ocurriendo, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿qué más? Otra opción. Por ejemplo, una opción que es muy usada y que para la cual sirve mucho este tipo de anuncios es para cuando nosotros, por ejemplo, promocionamos el servicio de delivery gratis, pero a una zona en específica. Por ejemplo, no sé, ahí en Salta había una época, no sé ahora si sigue siendo igual, que McDonald's hacía delivery, pero solamente a la gente que vivía a X cantidad de cuadras a la redonda, digamos, ¿sí? Bueno, para ese tipo de campañas, este tipo de objetivos está bueno. Cuando mi muestra es muy chiquitita. En mi caso, yo también igual la voy a usar a esta, me parece que va a ser más efectiva, y lo voy a hacer por zonas, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas que más chances tienen de venir a Negus? Bueno, es la gente que trabaja en el centro porque va a ser de after office. Entonces yo voy a poner ese, voy a poner otro marcador nuevo en el Negus de la plaza, porque son dos las sucursales. El de la plaza tiene que estar por aquí. Plaza Belgrano. El de la Plaza Belgrano. Acá está el otro Negus. Y justo acá está Tribunales, entonces vamos a poner el anuncio en circulación, 5 kilómetros a la vuelta. No pongo todo San Salvador, porque no me interesa por el momento Yala, por ejemplo, que es un barrio de acá. ¿Sí? No tenemos muchos clientes de Yala. Entonces, así, por ejemplo. Después, otro barrio en el cual lo quiero promocionar, que tenemos varios competidores, va a ser en Los Perales. Entonces, nos vamos acá, ponemos fijar marcador, ponemos en Los Perales, reducimos. Esto es porque lo que yo necesito es optimizar mi presupuesto. Recuerden, mostrárselo a las personas
que más chances tienen de consumir mi producto, ¿sí? Me va a servir para poder optimizar, ¿sí? Entonces, bien, ponemos ahí. Este era el de 3 kilómetros. No, este. A ver. Bien, este. Acá ponemos 3 kilómetros. Y se pueden superponer, no hay problema, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, este de Neus Parque está al vicio casi, porque bueno, ya hay otros dos que lo están como abarcando, ¿sí? En ese sentido, ustedes pueden directamente eliminarlo, por ejemplo, a este de Negos. Lo podríamos eliminar y chao. O podríamos reducir este un poquito, 2 kilómetros. Y listo. Bien, eso es, así es la idea del tema de marcadores. Vamos a irnos también a Palpalá, que es una localidad, es como decirles, por ejemplo, Campo Quijano, ¿sí? Queda cerquita, o como decirles, Cerrillo. Queda a 20 minutos. Y la gente viene de ahí de Palpalá a veces a consumir. O de Alto Comedero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ponemos acá otro marcador. Palpalá. Lo reducimos. Ponemos 10 kilómetros a la vuelta. Y así sucesivamente con todos los lugares en los cuales querramos que se muestre nuestro anuncio. Ahora vamos a las edades. ¿Qué personas van a consumir mi producto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál sería el rango de edad que yo tendría que poner para mi publicidad del Oktoberfest? ¿A quién le interesa? 18, de 18 a 35, por ahí, no sé. Bien. Lo primero que tengo que tener en cuenta primero es cuál es mi público objetivo. Si yo tengo una marca de ancianos, ¿vale la pena hacer una publicidad del Oktoberfest? Quizás le estoy errando a la estrategia. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un local al cual va gente joven, obviamente sí está bueno hacer este tipo de publicidad. Como decía su compañera, una opción es poner gente de 18 a 35. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí son interesados. Pero en Negus puntualmente va gente más de oficina, van más personas trabajadoras, digamos, ¿sí? En general el de 18 va a otros lugares. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser reducir un poquito más el segmento y voy a poner personas de 22 a 50 años. O a 55. Y ahí ya está delimitado mi público. ¿Hombres y mujeres? Sí, me interesan hombres y me interesan mujeres. Por ahí yo podría hacer dos anuncios distintos, uno dirigido a mujeres y otro dirigido a hombres. O podría hacer un anuncio para empleados del Estado que tienen un fin de semana extra large y otro anuncio para dueños de negocios, por ejemplo. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son los intereses que me tira Facebook a la hora de segmentar. Pero básicamente estas son las opciones, ¿sí? Vamos a definir entonces la edad, después el tema del sexo, y acá en la parte de segmentación detallada vamos a poder segmentar por intereses. ¿A qué me refiero con intereses? Cosas que a la gente les gustan. ¿Se acuerdan que acá pudimos ver mis intereses? Bueno. Acá están todos mis intereses. Estaría bueno que ustedes le pregunten a sus amigos qué cosas les aparecen acá, si es que forman parte de su público objetivo, porque les van a servir para segmentar, ¿sí? Pero bueno, vamos a buscar otros intereses. Vamos a poner acá cerveza. Cerveza. Veamos qué nos tira Facebook. A ver si nos tira algo. Cerveza. Miren, nos tira toda la cerveza. Vamos a poner cerveza. Vamos a ir a la sección de explorar.
y ahí vamos a poder ver todas las cervezas que nos tira. ¿Sí? Bares. Vida nocturna. Club nocturna. Entretenimiento. Música. Restaurantes. Veamos si aparece After Office. Acá, chicos, pueden pasarse todo el día chusmeando intereses. Esto es lo mejor que les puede pasar en la vida. Intereses adicionales, bares. Y bueno, y ahí vamos a ir agregando. Lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta es que acá Facebook nos arroja una agujita, ¿sí? Si se fijan, hay como una agujita. Nos arroja cómo está haciendo nuestro público. Si la aguja está en rojo, está mal. Si la aguja está en amarillo, está mal. ¿Qué quiere decir? Que para cualquiera de los dos casos está muy amplio, muy amplia la segmentación o muy específica. Tenemos que ver que esta agujita que me aparece acá siempre esté en la zona del verde, ¿sí? Porque si es muy específico, no le vamos a dar a Facebook datos suficientes para que pueda mostrar nuestro anuncio de una manera correcta. Lo mismo que si es muy amplio, Facebook no va a poder hacer bien su trabajo de decir realmente a quién le tiene que mostrar el anuncio. Entonces tenemos que ver que esté siempre en la parte verde, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta para la parte de intereses y segmentación y elección del público? ¿Entienden cómo se razona este tema? Por ejemplo, no sé si hay acá alguien que haga envíos o alguien que se dedique o que tenga su tienda de ropa, pero que vaya la persona a mostrarle la ropa al cliente en vez de un showroom, por ejemplo. Nosotros tenemos el local y hacemos envío a todo el país. Bueno, vos en tu caso tenés esa posibilidad, entonces lo podés hacer a la publicidad en el lugar que vos quieras, digamos. El público que te interese potenciar, simplemente lo haces ahí. ¿Alguien más que tenga envíos, pero no a todo el país? Cuestiones que tenemos que tener en cuenta importantes. ¿A dónde vamos a seleccionar o a quién le vamos a mostrar nuestros anuncios? Solamente a las personas que realmente puedan adquirir mi producto o mi servicio. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un showroom y no hago envíos a todo el país, no tiene sentido gastar dinero en gente de Córdoba, de Jujuy o de, no sé, Misiones, ¿sí? Voy a gastar solamente en que el anuncio se muestre a las personas a las cuales yo les puedo hacer llegar mi producto o mi servicio. ¿Me explicó? Porque si no, vamos a estar gastando dinero al vicio. Bien, una vez que elegimos el público y ponemos los intereses, vamos a las ubicaciones, ¿sí? Ubicaciones automáticas o ubicaciones manuales. Ubicación automática, Facebook lo muestra donde quiera. Si nosotros ponemos ubicaciones manuales, tenemos la posibilidad de elegir entre cuatro plataformas. ¿Dónde queremos que se muestre nuestro anuncio? Podemos elegir en Facebook, podemos elegir en Instagram, podemos elegir en Audiencia Network o en Messenger. Sí o sí hay que elegir una, ¿sí? No podemos no elegir una. Sí o sí hay que elegir. Los dos lugares donde vamos a hacer la publicidad, y es lo que yo recomiendo hacer, es en Facebook y en Instagram. No me gusta utilizar Audiencia Network, porque no sabemos en qué páginas te va a mostrar nuestro anuncio y por ahí eso nos puede perjudicar como marca. Y por otro lado, tampoco me gusta hacerlo en Messenger, ya que me parece que es invasivo que el cliente esté recibiendo mensajes de publicidad en su casilla de mensajes, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer en Facebook y en Instagram. Y a su vez podemos elegir qué tipo de formatos, el feed
que es la sección de noticias de Instagram o de Facebook, el feed de Instagram, el marketplace, o sea, en el carrito de compras, videos, en el feed de videos de Facebook, en el caso de que sea un video, en la sección explorar de Instagram, podemos mostrarlo también en las historias de Instagram y en las historias de Facebook, y ahora se sumó el Reels. También lo vamos a mostrar en Reels, porque básicamente es el formato que más se está usando ahora. Si no estamos en Reels, es como un bajón, ¿sí? Tenemos que estar ahí. Porque es donde más tiempo pasa la gente. Antes no se podía hacer publicidad en Reels, ahora se puede. Y bien, una vez que tenemos elegidas las secciones en las cuales queremos que nuestro anuncio se muestre, vamos a siguiente. Y ahora sí, chicos, pasamos a la última etapa, ¿sí? Al texto y foto o video. Para armar nuestro texto de foto o video, tenemos dos opciones. La opción uno es trabajar con un anuncio ya existente. ¿Qué quiere decir esto? Un anuncio que yo publiqué, ¿sí? Vamos a poner acá el mismo nombre, tenemos que volver a poner el nombre. Vamos a poner Negus sin restricciones. Vamos a poner acá página de Facebook y página de Instagram. Si mi página no estaría vinculada, acá esta opción no me aparecería, ¿sí? Sí o sí tienen que estar vinculadas la fanpage de Facebook con la página de Instagram. Si no, no vamos a poder hacer publicidad en ambas plataformas. Bien. Ahora, si se fijan acá, por defecto, ¿qué hizo Facebook? Me tiró el anuncio de la veterinaria, ¿sí? Nada que ver. Me está tirando acá algo como sugerido. Claramente esto no es lo que yo quiero mostrar. Lo que yo tengo que mostrar es la foto y el video correspondiente a la publicidad del evento. Entonces acá vamos a poner eliminar y vamos a poner agregar contenido multimedia. Y puedo agregar una imagen o un video. En mi caso va a ser un video, ¿sí? Todavía no me lo entregaron, pero va a ser un video. Puedo elegir un video de la cuenta, vamos a ver si hay alguno, como para usar de ejemplo. No tiene video la cuenta. Bueno. O puedo subir yo un video X. Vamos a usar este, a ver, de ejemplo. ¿Sí? Subiendo el video. Texto principal. No te pierdas. No, el Oktoberfest llegó a Jujuy. Acá hay que ser creativos con lo que ponemos, ¿sí? Yo todavía no me detuve a pensar bien en el aviso. Sin restricciones. ¿Estás preparado para vivir la primera experiencia cervecera sin restricciones de los últimos 2 años, por ejemplo, o del último año y medio, o del último año, pongamos mejor? Bueno. Y ahí ponemos nosotros el aviso, ¿sí? Lo que vamos a hacer y demás, y el video. Agregar opciones, dice, es para poner otro anuncio, otro texto, otra alternativa de texto principal. Puedo poner otro, ¿sí? Para ver cuál funciona mejor. Y otro, y otro, y otro, todos los que yo quiera, como para ver cuál es más efectivo, ¿sí? Y una vez que está listo el aviso, que ya vimos la foto y el video y el texto, le damos a publicar. Y así es como se crea nuestra primera campaña de Facebook de manera profesional, ¿sí? Una vez que yo le doy acá a publicar, la campaña pasa a estar en revisión. ¿Qué es lo que tiene que hacer Facebook? Facebook la tiene que revisar. Tiene que ver que la campaña no tenga ningún tipo de infracción. O sea,
que no use lenguaje inapropiado. Yo la verdad que no sé si me van a aprobar esta de Edu sin restricciones por la palabra restricciones, ¿sí? Con todo este tema del COVID, es como que están bastante sensibles esas cuestiones, entonces, bueno, como acá en Jujuy ya no hay restricciones y se puede hacer lo que uno quiera y hasta la hora que uno quiera, decidimos usar ese eslogan solamente para llamar la atención en ese sentido, pero no sé si Facebook lo va a aprobar. Yo voy a tener que probar primero y en el caso de que me la suspenda, armar una gráfica con otro tipo de texto para poder promocionar, ¿sí? Bien, ¿les quedó alguna consulta sobre cómo se hace publicidad? Obviamente, ahora yo ahora les enseñé, la clase que viene lo vamos a hacer, pero ¿hay alguna duda o alguna inquietud o algo que ustedes me quieran plantear o que quieran comentar antes de que terminemos la clase? ¿Qué les pareció? ¿Les llamó la atención? No sé, yo cuando empecé a estudiar esto no podía creer, digamos, y es como que empecé a entender muchas cosas. Porque cuando yo buscaba algo en internet, después me aparecía publicidad de ese tema, por ejemplo, ¿sí? Es porque Facebook va determinando cuáles son nuestros intereses en base a nuestro comportamiento. ¿Alguna cosita que quieran decirme o alguna consulta que quieran hacer? Está muy interesante, profe, así como usted dijo, que Facebook te sugiere publicidades. Sí. Bien. ¿A vos, Miguel, te gustó? ¿Vos que estás en el rubro? Sí, genial, digamos, ¿no? Yo tenía alguna idea, pero justamente por eso, digamos, que encaré de vuelta a hacerlo, porque vas reafirmando y seguro que, digamos, como es dinámica la plataforma y va evolucionando, no es que ya, digamos, aprendiste a andar en bicicleta y después ya, ¿no? Eso es lo que tiene de interesante, que se va actualizando y sí, te permite por ahí hacer nuevas cosas, llegar de maneras diferentes, digamos, si quisiera a distintos segmentos de clientes. Tal cual. Bueno, yo ahora me compré un curso, que no veo la hora de empezar a hacerlo, que es con esta chica, con Vilma Núñez. Para mí ella es mi referente acá en cuanto a marketing en Latinoamérica. Tiene una agencia que se dedica a capacitar a emprendedores, hay muchos cursos disponibles, y tiene otra sección que se llama Convierte Más, que no capacita a emprendedores, sino a agencias de marketing, y genera desarrollos de software para agencias de marketing. Y bueno, yo le compré un curso ahora que viene con la licencia para el uso anual de una plataforma que ellos desarrollaron que sirve para identificar intereses ocultos, o sea, intereses que Facebook no nos muestra acá en esta parte de acá. ¿Se acuerdan que acá nosotros, a ver, ahí les comparto pantalla, en la sección esa donde yo les dije, bueno, acá hay un montón de intereses, ustedes pueden jugar con todos estos? Bueno, ahí no están todos. Hay muchos otros intereses que están en la plataforma, pero que Facebook no los muestra, sino que los tenés que buscar, digamos. Entonces, bueno, me compré ese software y bueno, ahora lo quiero empezar a usar porque lo voy a poner en práctica con un cliente mío que se está internacionalizando, que está buscando salir a Latinoamérica, y también con mi agencia para, bueno, empezar a ofrecer los servicios en Bolivia, en Uruguay. Así que, después a contar seguramente porque voy a empezar a hacer el curso esta semana y bueno, seguramente que ahí también voy a actualizar algunos contenidos o voy a tener otros enfoques, aunque bueno, como yo estudio mucho sobre el tema y estudio mucho con ella, digamos, con el contenido que ella genera, tenemos un enfoque muy parecido. No sé si muchas otras cosas se podrán aprender en cuanto a la forma de razonar porque ya hice el tutorial y es muy parecido el enfoque al que yo tengo, pero sí, seguramente voy a poder descubrir ahí nuevas herramientas o nuevas formas de buscar intereses, y ya se los voy a estar compartiendo la clase que viene. Así que bueno, chicos, para la clase que viene tienen tarea, ¿sí? La primera tarea es traer sus tarjetas de crédito o débito, ¿sí? Depende cuál quieran utilizar para configurar el método de pago, y pensar en la campaña que quieren promocionar, ¿sí? Tienen que traer una foto y un texto para que podamos revisar. Yo les voy a enseñar después bien también cómo redactar, así pueden hacer las correcciones que crean necesarias a sus textos, para empezar a hacer la primera publicidad.
¿sí? Vamos a empezar ya a hacer la publicidad en Facebook la clase que viene. Así que esa sería la tarea. Traer su método de pago para cargarlo y traer su anuncio, ¿sí? Recuerden la foto más el texto, se llaman anuncio. Traer su anuncio ya prediseñado con una idea como para que en la clase solamente lo revisemos y hagamos las correcciones que hagan falta. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos entonces. Les deseo un muy buen fin de semana, que descansen, sé que es martes recién, pero bueno, ya nos veo de vuelta. Que tengan una buena semana, nos vemos el martes que viene. Chau, chau. Chau, profe. Hasta luego, igualmente. Chao, profe. Chao, profe.